Obtendrá libertad.
Del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será. Thank you.
congregación de los primogénitos, mis hijos en el cielo. Jerusalén celestial, llamada.
Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a continuar con este compañerismo glorioso que Dios nos ha dado día a día. Vamos a darle gracias por este nuevo día, por esta nueva tarde. Amantísimo Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, muchas gracias por este privilegio, por la oportunidad que tú nos das, Señor, de día a día, de unirnos de esta forma, Señor, de tener este compañerismo contigo, Padre, a través de la lectura de su glorioso mensaje que tú enviaste, Señor, al séptimo ángel, como dice Apocalipsis 10:7, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado, como así lo anunciaste de tus siervos los profetas. Oh, Padre amado, tú siendo el mismo, Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Oh, Padre amado, entonces, con este mensaje glorioso, como dice Habacuc 2:14, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Gracias, Padre amado. Este mensaje glorioso que ha dado la vuelta en el mundo como 7 veces, oh Señor amado, entonces queremos continuar con este compañerismo. Esto es la lectura de este glorioso mensaje, Padre amado. Bendice gravemente al corazón, al alma que estará también lecturando, Señor. Bendice, Señor, cada momento, cada instante, Señor, porque la hora es muy tarde, Padre. Queremos entrar en escena de tu palabra, Padre, en este compañerismo y cumplir tu promesa, lo que dice Apocalipsis 10:11, que debemos comernos del libro y profetizar nuevamente para tribus, lenguas, naciones y reyes, Padre. Muchas gracias, Padre, con este privilegio, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a continuar con este glorioso mensaje que estábamos lecturando, titulado La manera provista por Dios. Este mensaje realizado en Los Ángeles, California, Estados Unidos, día 15 de abril del año 1959. Voy a continuar y concluir con este glorioso mensaje desde los párrafos 61. Dice así: y él tomó en sus brazos, la subió al carruaje y echó al carruaje a andar, y se fueron a Chicago. Dijo: has trabajado y te has esforzado, y tus pobres manitas con ampollas nunca más volverán a estar ampolladas. Todas las cosas que te han faltado nunca más te harán falta, porque una de las cosas más geniales que se puede comprar en la avenida Lakeside en Chicago te está esperando. Ahora nos vamos a casar y nos viviremos a vivir allá en paz con el resto de tus días. Estoy muy contento de poder trabajar y esforzarnos y de tener la escupía de los de afuera y la desaprobación y los desprecios y todo eso, pero un día él volverá o seremos llevados arriba con él para encontrarlo en el aire. Y esas viejas primitas solamente se quedaron allí mirando. O uno de estos días seremos arrebatados. Dios arrebatará a su novia, aquellos que tienen puesto el vestido de boda. Inclinemos nuestros rostros. Párrafo 62. Señor, mientras se está aproximando, como sabemos, si ese sonido llegará antes del anochecer, ese carruaje que viene a llevarnos a casa, que seamos hallados preparados con nuestros mantos, lavados en la sangre del Cordero, perfumados con el Evangelio y preparados para encontrarnos con el novio en los aires. Que podamos creer todas sus palabras, como esa muchachita. Ella creyó que cada promesa de él era verdadera. Y Señor, nosotros creemos que cada promesa que tú haces es verdadera. Fuiste herido por nuestras transgresiones, molido por nuestra iniquidad. El castigo de nuestra paz fue sobre ti, y por tus llagas hemos sido sanados. Oh Señor, para aquellos que están aquí sentados ahora, que están enfermos y afligidos, que ninguna promesa de Dios, permite que el Espíritu Santo se mueva, que los cubra alrededor con el manto y diga: soy yo, mis hijos, yo soy el Señor que sana todas tus enfermedades. Estoy aquí para quitarles todas sus aflicciones, para quitarle las enfermedades de sus cuerpos. Concédelo, Señor, que ellos puedan, como la muchachita, ser tan verdaderos y honorables a cada palabra para creerla. Que el Espíritu Santo ahora mismo sane a cada persona aquí, porque yo lo pronuncio en el nombre de Jesucristo, que tú los sanaste hace 2000 años en el Calvario. Dios,
que todos puedan ser sanados y bendecidos. Y cada trabajador que está aquí, ya sea un ministro, ya sea alguien que reparte folletos en la calle, ya sea los que están aquí que trabajan repartiendo el periódico, lo que sea que hagan, Señor, que puedan saber que su trabajo en el Señor no es en vano, que puedan sentir ese buen manto de su justicia alrededor de ellos. Permite que entren a los gozos del Señor. Concédelo, Padre, que no se cansen de hacer el bien, que a su tiempo ellos segarán. Padre, si hay aquí de aquellos que no tienen puestos del manto, que ven la seriedad que ellos harán, escuchará al Rey decir que aquel día, ¿cómo entraste aquí? Tú tuviste un ejemplo, tuviste mis parábolas, escuchaste el mensaje, lo leíste en la palabra, tuviste lo que ellos hicieron, los primeros que entraron por la puerta en Pentecostés. Esa fue la manera que lo obtuvieron. Esa fue la manera en la que actuaron. Esa es la manera, la que ellos tuvieron. Esas son las vidas que vivieron. Y aquí estás tú tratando de mostrarnos a mí un boleto denominacional o algún otro culto o alguna cosa. ¿O es menester nacer de nuevo, ver llenos con el Espíritu? Oh, Señor Dios, que los hombres también, que los hombres tiemblen viendo que estamos en las últimas horas y no sabemos a qué hora nuestro Señor vendrá. Concédelo, Padre, que este sea un momento serio, que los hombres hagan decisiones y las mujeres hagan decisiones, jóvenes y viejos hagan decisiones ahora mismo de venir y ser arropados con el manto de justicia del Señor Jesús. Mientras mantenemos nuestros rostros inclinados, nuestros ojos cerrados, y si hubiera aquí aquellos que no tienen puesto ese vestido de boda, a pesar de haber sido invitados a la cena, pero usted sabe que no tiene ese vestido de boda, usted todavía tiene temperamento, todavía tiene egoísmo, todavía critica al justo, todavía no puede creer que la palabra de Dios es verdadera. Usted piensa que algo de ella es verdadera, porque la Biblia así lo dice. Otras dice usted que no es verdadera, porque su pastor así lo dice. Y la Biblia dice, toda palabra de hombre sea mentirosa y la mía verdadera, dijo Jesús. Si todavía no puede creer eso, ¿podría venir y aceptar a Jesús como su Salvador? Si usted no lo conoce a él, levantaría su mano y diría, hermano Branham, soy yo, dentro o fuera del edificio. Donde quiera que se encuentre, levante su mano y diga, yo no tengo puesto el manto. No se avergüence, porque será mucho más vergonzoso en aquel día. Dios le bendiga. Señora, ¿habrá alguien más en la parte de afuera? Levante su mano, diga, no estoy listo, hermano Branham. Dios sabe que no estoy listo. Yo voy a levantar mi mano a Dios. En la parte de muy atrás, Dios le bendiga, Señor. Si usted no tiene ese espíritu de humildad y dulzura, si le abofetean un lado de la cara, ¿podría en realidad poner el otro lado? Y tiene cosas que le molestan. Usted dice, bueno, hermano Branham, he profesado el Espíritu Santo por años, pero si los frutos del Espíritu Santo no están allí, entonces tiene puesto el manto equivocado. El fruto del Espíritu Santo da testimonio por sí mismo. La gracia, hermana sentada ya, aún anciana y con canas, tal vez un miembro de iglesia, sin embargo, levantando manos. Usted dice, hermano Branham, quisiera una revisada antes que el Señor venga. No quisiera ser sorprendido en esta condición. Si usted se siente de esa forma, mientras tenemos nuestros rostros inclinados y el hermano nos pudiera dar un pequeño coro en el piano, me pregunto si pudiera pararse por aquí y permitirme orar por usted por unos cuantos minutos después de predicar este mensaje. ¿No vendría ahora para acá? Siéntese justo. Párese justo aquí en el altar. Diga, quiero ese manto del Espíritu Santo sobre mí, hermano Branham. Yo lo necesito. Las tentaciones pierden su poder. Cuando tú estás cerca, te necesito a ti. Oh, te necesito a ti. Dios le bendiga, mi hermano. Dios le bendiga. Parado entre nosotros. Sí, así lo quiere. Párrafo 65. Vengan ahora los de afuera, los de adentro, donde sea que se encuentre. Abran camino hasta acá, de esa manera, vengan con el resto. Venimos. Te necesito a ti.
vengan al frente, vengan así como están. Yo vengo a ti, te necesito a ti cada hora, bondadoso Señor. Vengan hacia enfrente, traigan al hombre sin lágrimas. Afuera también, vengan al frente, al altar ahora, está lleno. Aquellos que quieran ponerse el manto de Cristo, no importa a cuál iglesia pertenezcan, eso no tiene nada que ver con ello. Vengan ahora si no han sido vestidos. Pudiera ser su última oportunidad. Oh, te necesito a ti cada hora. Usted pudiera decir, hermano Branham, recibí una invitación. Vengan, entonces pónganse ahora el manto. Recibió una invitación, venga, dale a él la invitación. Entonces serán llevados, sellados hasta el día de su redención. Vengo a ti, te necesito a ti. Yo lo necesita a él ahora. Usted lo va a necesitar algún día. Él los necesita ahora. Te necesito a ti. Oh, bendíceme ahora, mi Salvador. Vengo a ti. Párrafo 66. Mientras que la música está tocando y la gente sigue viniendo, solamente vengan adelante. Muy bien. De la parte de afuera, vengan adelante. Hay lugar al otro lugar del altar por aquí. Si gustan recorrerse un poquito, vengan por este otro lado de esta parte. Vengan adelante y pasen por este lado de aquí. Arrodíllense alrededor del altar. Usted tiene la invitación. Claro que lo tiene. Ahora venga y sea sellado. Ahora, la Escritura, Efesios 4:40, dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados hasta el día de vuestra redención. ¿Por cuánto tiempo? Hasta el día de vuestra redención. Cuando ustedes recibieron el Espíritu Santo, ustedes entraron como Israel entrando bajo la sangre. Ellos estaban adentro, de forma segura, protegidos de las plagas de afuera de Egipto que los iba a destruir. Vengan ahora a Cristo por medio de la sangre. Reciban el vestido de boda. Cristo les ha dado la invitación para que vengan. Quizás usted la ha mantenido en alguna iglesia reverentemente por años. Venga ahora. Dele la invitación a Él y Él los cubrirá con el manto de justicia por medio de recibir el Espíritu Santo. ¿No vendrá? Cuando tú estás cerca, te necesito a ti, te necesito a ti. Cada hora yo te necesito a ti. Oh, bendíceme ahora, mi Salvador. Yo vengo a ti. Ahora, muy reverentemente, mientras la música toca suavemente, quiero orar ahora si todos terminaron de pasar. Párrafo 67. Ahora, solo recuerden, amigos cristianos, esta pudiera ser la última oportunidad en el lugar donde me estoy quedando. Estoy contando las llamadas a la ambulancia. Desde que he estado allí, van como 12 días. Una ambulancia es llamada casi cada día y noche en un espacio de cada 20 minutos. Piénselo. Oh, te necesito a ti, Señor. ¿Cuántos más tomará antes de que se les acabe el tiempo? Usted no sabe cuándo. No se arriesgue en esto, amigo. Oh, si usted está aquí y usted sabe que no está bien, ha contristado al Espíritu Santo tantas veces en su corazón que Él ya no lidia más con usted. Solía estallar con el más leve llamado. Usted sabe, su espíritu no siempre contenderá con el hombre. Un día dejará de contender. Y usted simplemente puede, él puede tocar, decirte que estás equivocado. Tocar, decirte que estás equivocado. Y usted continúa ignorándolo. Después de un tiempo, dejará de venir del todo. Párrafo 68. Yo hablé con una jovencita ya del sur hace un tiempo en la iglesia bautista. La vi sentada en la audiencia y le dije, jovencita, después del culto, oh, quiero decir, mientras estaba el llamamiento al altar, le dije, ¿no le entregaría su vida a Cristo? Oh, vaya, si se enojó conmigo. Y después del servicio, ella me encontró en la puerta. Ella dijo, escúcheme, señor Branham. Dijo, no aprecio que me haya avergonzado, llamándome y apuntándome con el dedo. Y yo le dije, el Espíritu Santo me dijo que lo hiciera. Le dije, usted sabe que no está bien con Dios. Ella dijo, eso es asunto mío. Estoy demasiado joven. Ella dijo, todavía tengo vida por ver. Le dije, jovencita, pudiera estar contristando a su Señor de su corazón por última vez. Ella dijo, mi padre es el diácono en la iglesia.
Le dije, si su padre fuera el pastor en esa iglesia, no haría ni una pizca de diferencia. El Espíritu Santo la está llamando. Le conviene recibirlo. Pudiera llegar el tiempo en que lo quiera y que no pueda. Y ella se burló de mí. Levantó sus labios todos pintados y me volteó la cara de esta manera insolente y se alejó. Párrafo 69. Aproximadamente un año después, fue en Nempis. Venía por la calle y vi a la misma joven mujer, siendo de buena cuna, con su falda interior colgándole, yendo por la calle con un cigarrillo en la mano. Yo caminé hacia ella y yo dije, ¿cómo está? Ella dijo, hola, predicador. Y ella me miró como si ella estaba media borracha. Dijo, tengo un cigarrillo. Tenga un cigarrillo. Le dije, no te avergüenzas. Dijo, tal vez fue en busca de algo en su bolso. Tal vez usted tome un trago de mi botella. Yo dije, ¿no te avergüenzas? La tomé del hombro y le dije, ¿todavía es diácono tu padre? Dijo, no he sido nada de él desde hace un año. Dijo, quiero decirle algo, predicador. Ella sacó un cigarrillo y le puso una dosis de droga. Comenzó a fumar y sus nervios se tranquilizaron. Yo me quedé en la esquina mirándola. Ella dijo, ¿se acuerda lo que me dijo aquella noche cerca de las matas de rosas? Le dije, nunca podré olvidarlo. Ella dijo, usted me dijo la verdad. Dijo, podrá decirlo de la manera que quiera, pero desde esa noche voy a decir ahora una declaración que me dio escalofríos por la espalda. Ella dijo, desde esa noche usted me dijo la verdad sobre que ese era mi último llamado. Ella dijo, mi corazón ha estado tan duro, al punto que pudiera ver el alma de mi madre cocinándose en el infierno como un panqueque y reírme de eso. Sencillamente eso me dejó helado. Yo simplemente me di la vuelta y seguí caminando por la calle, llorando. No pude evitarlo. Una fina jovencita. Párrafo 70. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Si tiene en su corazón el más leve llamado, traigan el. Venga aquí al frente, este es el lugar, una vez más, y luego oraremos. Te necesito, oh, te necesito a ti. Cada hora te necesito a ti. Ven, yo, un amigo mío, pastor de la Bautista, predicó su funeral como 5 años después. Ella fue asesinada en un restaurante, de paso en una pelea. Y cuando su anciano padre estaba llevando su cuerpo hacia la puerta, él la besó y dijo, adiós, mi querida, por siempre, por siempre, por siempre. Te necesito a ti, oh, ¿no vendrá, amigo? Cada hora te necesito a ti, oh, bendíceme ahora, mi Salvador. Párrafo 71. Señor Jesús, con todo lo que está en mí, he tratado de decirle a la gente que tienen que ser vestidos en el manto de justicia de nuestro Señor Jesús. Muchos de ellos, Señor, sin duda, ya están cubiertos y listos. Pero aquí hay muchos alrededor del altar que están arrodillados aquí. Ahora sus corazones han sido estremecidos, lo suficientemente enternecidos para escuchar el llamado del Espíritu de Dios. Como está escrito, ningún hombre puede venir a mí si el Padre no lo trajere primero. Aquí están alrededor del altar preparados para recibir el manto. ¿No lo harías tú, Espíritu Santo, dulcemente, suavemente, como solo tú lo puedes hacer, poner tu brazo alrededor de estos pequeñitos, guiarlos a esta experiencia de las riquezas verdaderas del amor de Dios por el Espíritu Santo, que los sellará eternamente? Luego ellos tendrán la seguridad de que ellos están listos para la venida, porque el Espíritu Santo los sellará hasta el día de su venida. Concédelo, Señor, mientras humildemente estamos esperando, cantando cantos, así como lo hicieron en el día de Pentecostés, cantando himnos, adorándole a Él en el Espíritu, esperando que el Espíritu Santo descienda sobre estos. Bendícelo, Señor. Son los frutos de este mensaje, los frutos de que tu Espíritu ha traído al altar. El que a mí viene, no lo echo fuera. Aquí están, a la puerta, esperando con la invitación en sus manos. Viste a cada uno, Señor, concédelo, ten misericordia, Dios, mientras estamos esperando, cada uno ahora en oración por los que están aquí. Más cerca, cerca, Señor, de
Cantemos ahora en el Espíritu hasta que le demos el Espíritu Santo a esta gente. Yo, tu poder sanador, Señor, los encomiendo en tus manos, Señor. Concédelo, Padre, debidamente, llénalos con para tu gloria, Señor, concédelo. Amén, amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo nos bendiga. Hemos concluido con este glorioso mensaje titulado La manera provista por Dios. Servicio realizado en Los Ángeles, California, Estados Unidos, día 15 de abril del año 1959. Que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones. Mis amados hermanos y hermanas, vamos a tener el privilegio de continuar con este compañerismo a través de la lectura de este glorioso mensaje. Nuestro siguiente mensaje a lecturar se titula La fe de Abraham. Los Ángeles, California, Estados Unidos, día 15 de abril del año 1959. Iniciamos de nuevo mensaje, hermana Reina, en los párrafos 1 al 10. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Mensaje, la fe de Abraham, predicado el 15 de abril del año 1959. Párrafo 1. Permanezcamos de pie un momento para orar. Inclinemos nuestros rostros. Oh Señor, te agradecemos a ti por una visita más en el templo Angelus, donde tantas almas han sido salvas en estos días pasados. Y esperamos, si el Señor tardare, que habrá muchas más que serán salvas. Esperamos cada noche a aquellos que se están abriendo camino hacia el Calvario que pasen por aquí. Te damos gracias a ti por todos los que han hecho eso y oramos que tú los bendigas y guarda. Tú dijiste que guardarías en completa paz a aquellos cuyo pensamiento en ti persevera. Ahora oramos que tú sanes a los enfermos en esta noche a medida que vamos a orar por ellos y que tu espíritu sea sobre ellos para darles coraje y fe. Y mientras leemos las palabras esta noche y enseñamos de tu palabra, que pueda darle fe al oyente y que las semillas caigan en buena tierra y traigan al 100 por 1. Porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Párrafo 2. Quiero decirles que aprecio ese pequeño coro que estaba cantando justo antes de que entrara. Al igual como lo hago con todos los cantos, creo que están aquí arriba a mi derecha. Mientras venía en camino, los estaba escuchando y fue realmente estimulante. En realidad, aprecio eso mucho. El Señor bendiga a esos niños. Párrafo 3. Y acabo de llegar de la iglesia a Pisgah. Yo creo que tal vez es en una casa. Está en algún lugar. Yo no sé, no puedo acordarme de todos los nombres que tienen aquí, pero tuvimos un tiempo glorioso allá esta tarde. Y cuando partí, los altares estaban simplemente llenos de gente penitente viniendo al Señor Jesús. Estaba predicando sobre lo cercana que está la aparición del Señor y las condiciones en las que deberíamos de estar. La condición en la que su iglesia debería de estar para recibir su venida. Y el Señor sí nos bendijo. Párrafo 4. Y ahora, no olviden el desayuno del sábado por la mañana de los hombres cristianos de negocio. Y si ustedes no pueden ir, sintonícenos. Estaremos transmitiendo. Es un tiempo muy ocupado y llamadas están entrando de todos lados de ultramar, de diferentes partes del mundo, y usted sabe cómo es eso. Creo que en esta mañana allí, en el lugar donde me estoy quedando, hubo 22 llamadas antes de las 10 en punto de fuera de la ciudad. Muchas de ellas son para reuniones, pero como ustedes saben, el tiempo ha sido apartado y yo... Será hasta la primavera siguiente que tenga tiempo disponible. Así que nosotros solamente desearía poder estar en cada lugar, pero no podemos hacerlo.
Y Dios tiene a otros siervos por todos lados, especialmente para esos lugares. Párrafo 5. Alguien hace un tiempo atrás me iba a dar una gran ofrenda. Él dijo que eran diezmos, pero era demasiado para mí. Y yo le dije que no recibiría una ofrenda como esa. Él dijo, pero hermano Branham, debo dársela a usted. Dijo, son diezmos. Yo dije, bueno, mire, si son diezmos, deben ir a la iglesia de Dios. Él dijo, eso es correcto. Y yo le dije, bueno, si el Señor le está dando esos diezmos, Él tiene gente en alguna parte a la cual puede dárselos. Todos están allá afuera, en algún lugar, en el campo misionero. Y cuando sé de misioneros predicando en el campo sin zapatos puestos, comiendo dos veces por semana, yo mismo bien puedo prescindir de algo. Y creo que todos nosotros podemos hacer eso para ayudar a esos pobres hermanos que están batallando por la causa de Cristo. Párrafo 6. Ahora, nos están llegando unos maravillosos testimonios. Mientras estaba ya en la iglesia esta tarde, creo que teníamos alrededor de que nos pidieron unas 30 o 40 peticiones de oración y los testimonios estaban llegando y tenían cartas del extranjero de donde hemos estado en Jamaica y diferentes lugares, de cómo el Señor está sanando. 7. Ahora, amigos, como todos saben esto, yo no soy un sanador. Yo no puedo sanar a nadie y yo no creo que escrituralmente que haya un hombre que lo pueda hacer. Simplemente no lo creo. La única cosa es que yo oro por los enfermos y el Señor ha respondido mi oración muchas veces. Y eso es casi lo único que sé al respecto. Yo solamente oro y el Señor contesta la oración. Y estoy muy agradecido por lo que Él ha hecho, sabiendo que yo mismo he tenido enfermedades y muchas de ellas, y conocer cuándo el Señor ha descendido y me ha sanado. ¿Cómo aprecio eso? Y sé que es apreciado por sus hijos que sufren cuando Él contesta la oración. Párrafo 8. Así que eso es lo único que sabemos hacer, es orar por los enfermos, porque nosotros no podemos sanar. Y a mi manera de verlo, es algo que ya fue hecho, pues es igual a nuestra salvación. Fue comprada para usted en el Calvario. Todos los pecados del mundo, todos los pecados fueron perdonados cuando Jesús hizo ese supremo sacrificio en el Calvario, cuando Él murió por los pecados del mundo. Todos los pecadores fueron perdonados. Ahora, usted solamente tiene que aceptar su perdón. Es su fe personal, es la obra terminada del Señor Jesús en ese sacrificio, todo suficiente en el Calvario por usted. Por lo tanto, la Escritura dice, el herido fue por nuestras rebeliones, por sus llagas fuimos curados, fuimos tiempo pasado. Y si yo pudiera perdonar los pecados de alguien, ahora, si usted peca en contra mío, yo le puedo perdonar. Pero si usted peca en contra de Dios, ya está perdonado, si puede aceptarlo. Párrafo 9. Pero ahora, en lo que concierne a sanidad, solamente es la misericordia de Dios que, por sus llagas, fuimos nosotros curados. Ahora, antes que nada, la palabra así lo dice. Eso debiera ser suficiente. Pero si no lo cree en la palabra, entonces hay dones en la iglesia, como hombres que están inspirados, que saben cómo enseñar eso, que se los pondrá de manera sencilla. Eso es, y fe para creer. Oración por el enfermo, igual como para el pecador. Y luego hay otros dones en la iglesia, como profecía y diferentes dones. Ahora, hay 5 oficios en la iglesia, misioneros o apóstoles. Ambos son lo mismo, profetas, maestros, pastores, y evangelistas. Dios los puso en la iglesia y todos son para edificar a la iglesia. Párrafo 10. Ahora he estado predicando cada noche por esta es la segunda semana. Y anoche dije que esta noche íbamos a cambiar de postura. Ahora,
repartimos tarjetas de oración, les llamamos a subir aquí arriba, fuimos a través de la línea y el Espíritu Santo estuvo revelando noche tras noche cada caso, llamándolos fuera de sus sillas de ruedas, fuera de los catres y camillas. Y luego no repartimos tarjetas de oración. Los llamó directamente de la audiencia a los que no tenían tarjetas de oración, diciéndoles todo sobre quiénes eran, aún hablando en otros idiomas, y diciéndoles a los extranjeros quiénes eran y de dónde venían, todo sobre su condición. Y en todo eso no sané a ninguno de ellos. Fue su fe en la presencia de Cristo. Es su fe en aceptar lo que Cristo hizo. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Amén. Dios le bendiga. Dios le bendiga la lectura, hermana Reina. Vamos a continuar con este mensaje glorioso titulado La fe de Abraham, Los Ángeles, California, Estados Unidos de América, día 15 de abril del año 1951. Continúa, hermana Rosalia, en los párrafos 11 al 20. Dios le bendiga, hermana. Amén, hermanos. Dios le bendiga, hermanas y hermanos. Continuando con el mensaje La fe de Abraham, párrafo 11. Después tratamos de traerlo lo más cercano en que hemos tenido todo tipo de avivamientos. Pero encontramos esto en la Escritura, que esta es la última señal que recibirá la Iglesia, de acuerdo a las Escrituras, ¿ven? Ellos han tenido campañas de sanidad y hemos tenido todo tipo de cosas, pero esa siempre es la última señal. Ahora, terminaremos el sábado en la noche, o más bien el viernes en la noche, en el tema de tres noches sobre la enseñanza de Abraham. Encontrarán que esa señal fue dada a Sodoma y Gomorra, justo unas horas antes de ser quemada. Fue dada a los judíos justo antes de que el evangelio regresara de los judíos a los gentiles. Fue dada a los samaritanos, pero nunca a los gentiles. Y Cristo prometió que sería dada a gentiles en el tiempo del fin, con tal castigo en ella para aquellos que hablarán una palabra en contra de ella, que no sería perdonado ni en este mundo ni en el venidero. Sería la blasfemia contra el Espíritu Santo. Párrafo 12. Ahora, esta noche deseo leer en el libro de los Romanos, solo como respaldo, Romanos capítulo 4 y el versículo 17. ¿Cómo está escrito que por padre de mucha gente te he puesto delante de Dios, al cual creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como las que son? Leeré el siguiente versículo. Él creyó en esperanza contra esperanza para venir a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que le había sido dicho, así serás tu simiente. Ahora, lo que estaba pensando, eso es, escogí esto para tres noches, no predicando, pero enseñando, para que la iglesia se tome de la escritura y las promesas. 13. Porque después de todas las cosas grandiosas que el Señor ha hecho, todavía veo a tres sentados aquí en sillas de ruedas y dos en catres. Ahora, yo no sé, esta pudiera ser una de sus primeras noches, no lo sé, pero no debería ser de esa manera. Ellos deberían de estar bien, no hay razón por la cual una persona puede levantarse de una silla de ruedas y la otra permanecer sentada allí. No es así de nuestro Padre Celestial hacer tales cosas. Párrafo 14. No está bien que aquella mujer nos escribiera esa carta con esos dos cánceres colgándoles a su lado y 6 u 8 horas después se habían ido y un doctor famoso aquí en la ciudad dijera que él nunca había visto algo similar en toda su vida. ¿No es entonces justo que los hijos de ustedes estén afligidos y el pequeño Ricky, el caso de cáncer más grande de Los Ángeles, desahuciado por los más finos doctores y que lo hayan traído a la plataforma normal y sanado? No hay razón para que todos nosotros no seamos sanados, porque Jesús pagó el precio para que todos podamos ser sanados. 15. Por lo que he reservado estas tres noches para tomarme el tiempo y explicar estas escrituras
para que ustedes puedan tomarse de la Escritura, para que no vean que es algo que el hombre puede hacer, es algo que Dios hace por usted. Cuando usted cree lo que Él ha hecho por usted, cuando usted acepta lo que Él ha hecho. Párrafo 16. Ahora, la razón por la que elegí a Abraham es porque la promesa fue hecha a Abraham. Todos sabemos eso. Dios hizo pactos con los hombres y los hombres siempre rompieron su pacto con Dios. Así que en el caso de Abraham, Dios hizo el pacto con él mismo y con Abraham. Incondicionalmente, ustedes saben que él dijo a Adán en el pacto adámico, si tú no haces esto y si tú haces esto, Adán se dio la media vuelta y lo rompió. Pero con Abraham no fue. Si tú haces algo, es yo ya lo hice, ya es tiempo pasado. Abraham no tuvo nada que ver con ello, fue Dios quien lo hizo. Párrafo 17. Y ahora quiero que se fijen en estas tres noches mientras lo repasamos. No fue únicamente para Abraham, pero fue para la simiente de Abraham, los hijos de Abraham. El pacto fue hecho para Abraham y sus hijos. Bueno, usted dice, ¿esos serán los judíos? No, nosotros estando en Cristo, tomamos la simiente de Abraham y somos herederos con él de acuerdo a las promesas. Somos simiente de Abraham si estamos muertos en Cristo. Nosotros llegamos a ser simiente de Abraham y somos herederos de acuerdo a la promesa. Párrafo 18. Por lo tanto, cada persona que ha nacido de nuevo por el Espíritu Santo, verdaderamente nacidos, no que solamente hayan pensado que nacieron, no que hayan atravesado por alguna emoción, no que hayan atravesado por alguna sensación, pero que verdaderamente han nacido, pueden tener toda la emoción, sensación junto con ello, pero pudiera tener la sensación y emoción sin haber nacido de nuevo. Pero aquellos que han nacido del Espíritu de Dios son simiente de Abraham. No simientes, pero simiente, la simiente prometida, porque es a través de Cristo el cual fue el hijo de Abraham. Si usted pudiera tomarse de esto, entonces si somos simiente de Abraham, tenemos que tener la fe de Abraham. Y la Biblia dice que él era como Dios, que él llamó las cosas que no son como las que son, porque Dios así lo dijo. Ahora, para empezar, quiero que noten, ahora tendremos que mencionar solamente los puntos más sobresalientes, porque tenemos como 8 o 10 capítulos aquí para las tres noches que nos saltaremos. Pero escuchen atentamente y traten de captar al Espíritu Santo. Párrafo 19. Ahora, si ustedes están en Cristo, son simiente de Abraham, pero la promesa fue de Isaac, y a través de Isaac vino Cristo, y a través de Cristo para todas las naciones, hizo a Abraham padre de todas las naciones. Entonces, si ustedes están en Cristo, ustedes se convierten en simiente de Abraham y son herederos con Abraham. Y la promesa fue hecha a Abraham, no porque él era un gran hombre, o no porque haya sido un hombre religioso, pero fue por el previo conocimiento de Dios, por elección, que él escogió a Abraham. Dios lo escogió a usted. Usted nunca escogió a Dios. Dios lo escogió a usted. Jesús dijo, ningún hombre puede venir a mí si el Padre no lo trajere primero. Mucha gente dice, oh, yo busqué a Dios. Yo busqué a Dios. Ese es un error. Usted no busca a Dios. Dios lo busca a usted. Párrafo 20. El hombre probó lo que era cuando estaba en el jardín del Edén, cuando se escondió de Dios. En lugar de tratar de encontrar a Dios y de confesar su error, se alejó de Dios todo el tiempo, se escondió, se hizo a sí mismo delantales de hojas de higuera y se escondió en los arbustos. De esa manera es el hombre en esta noche. En lugar de confesar su error, aún muchos de ustedes, miembros de iglesia, en lugar de salir directamente y decir, no, yo simplemente no tengo la fe, necesito una caminata más cerca con Dios. Ustedes dicen, oh, yo pertenezco a tal y tal iglesia, soy bautista, soy pentecostal, soy presbiteriano. Eso no significa nada. Usted tiene que llegar a ser un hijo de Dios a través del nuevo nacimiento,
por Jesucristo. Y luego, cuando lo sean, usted tiene que tener la fe que el padre Abraham tuvo. Y Abraham llamó todo lo contrario a la promesa de Dios, como si no lo fuera. ¿Qué les parece? Si Dios hace una promesa, Abraham dice, todo lo contrario a eso es una mentira. Yo no lo creo. Y luego decimos que somos simiente de Abraham. Y dudamos cualquier cosa que Dios dice. No creen en milagros, no creen en sanidad divina, no creen en los dones del Espíritu. Y luego decimos que somos simiente de Abraham. Amén, hermano. Dios le bendiga. Amén, amén, hermana Rosalia, Dios le bendiga. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje titulado La Fe de Abraham. Servicio realizado en Los Ángeles, California, Estados Unidos, día 15 de abril del año 1959. Continuamos con la lectura. Párrafo 21 dice, quiero fortalecer esto. No estoy tratando de reprender a la gente, pero estoy yo. Usted, cuando usted pone un clavo en una madera, usted tiene que asegurarse que se quedará y usted tiene que hacer que se mantenga porque la hora ha llegado cuando tiene que estar correcto o incorrecto. Y podríamos tener un avivamiento aquí en el Templo Angelus desenvolviéndose en las siguientes noches que empezarían un avivamiento por todo el país. Pero no podemos hacerlo a medias, consiguiendo una fe emocional. Tiene que ser algo que es real. Yo creo que fue Abraham Lincoln que dijo una vez, puedes engañar una parte del mundo por algún tiempo, pero no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo. Y sus emociones lo prueban, y sus acciones prueban quién es usted y lo que cree. Párrafo 22. En la Biblia, Santiago justificó a Abraham por lo que hizo. Pablo lo justificó por la fe. Pero Pablo estaba hablando acerca de lo que Dios había visto. Y Santiago estaba hablando acerca de lo que él o el hombre había visto. Pero la manera que uno actúa prueba lo que cree. Si usted dice que cree en Dios, entonces actuará de esa manera. Póngalo en acción. Levántese y actúe en ello. Eso es demasiado rudo. ¿No es así? Pero es la verdad. Sus acciones prueban lo que usted es, como mi esposa solía decir. Las acciones hablan más fuerte que las palabras. Usted pudiera brincar de arriba para abajo y gritar toda la noche y luego quejarse en una de las promesas de Dios. Prueba lo que usted cree. Párrafo 23. Ahora, Abraham, la promesa de Dios y la simiente de Abraham, todo era tan... La promesa vale tanto para la simiente como lo fue para Abraham. Es dada incondicionalmente. ¡Oh, amo eso! Eso tiene un poco de lado calvinista, pero fíjese, yo creo en el calvinismo mientras se quede en la Biblia. Pero cuando se sale de la Biblia, entonces no creo en él. Recuerde que la promesa era a Abraham siempre y cuando se quedaron en su tierra. La promesa era para ellos incondicionalmente. Pero cuando salieron de la tierra, la promesa no era nada más. Y la promesa es para usted siempre y cuando permanezca en su pacto con Cristo. Pero a salir de ella, le toca a usted. Pero siempre y cuando te quedas ahí, Dios te mantendrá. Párrafo 24. Ahora siendo un bautista y habiendo sido yo... Todavía soy bautista, mientras el bautista esté en la Biblia. Pero yo creo en seguridad eterna mientras usted esté seguro con Cristo. Yo creo que este edificio fue construido para mantenerlo a usted fuera de la lluvia. Mientras yo esté en el edificio, estaré seguro de la lluvia. Pero cuando me salgo deliberadamente, entonces estoy muy por mi cuenta. Y mientras usted esté en Cristo, usted estará seguro con Cristo. Pero si usted se quiere salir al mundo, es un descarriado. Esa es una gran palabra para que lo diga un bautista. ¿No es así? Pero en verdad creo que no puede descarriarse. Sabemos eso. Párrafo 25. Pero los hijos de Abraham tienen la promesa. Ahora miren, Abraham era un hombre ordinario. Tal vez salió de una familia idólatra.
porque bajaron de Babilonia, de la tierra de Sinar, en donde adoraban toda clase de diferentes cosas y raíces y por el estilo, y tenían toda clase de ismos. Esos espíritus desde el tiempo atrás en el Génesis todavía están vivos el día de hoy. Eso es lo que ocasiona esas sectas y demás. Si usted se va allá atrás al Génesis, si alguien ha leído las dos Babilonias de Islop o a alguno de los viejos historiadores, usted se dará cuenta de la naturaleza de estas sectas del día de hoy que están en la tierra. La naturaleza de ellas corre desde tiempo atrás, allá en el principio, en Génesis. Y la naturaleza de Dios todavía se está moviendo el día de hoy, igual como las cosas falsas y las cosas correctas. Observen la naturaleza de ello. Ahora, si usted es de la naturaleza del Espíritu de Dios que estuvo en Abraham, entonces usted creerá las promesas de Dios. Y si usted no tiene el Espíritu en usted, entonces usted cuestionará a Dios. Pero Abraham ni siquiera consideró su propio cuerpo entonces muerto, tampoco lo muerto del vientre de Sara. No dudó en incredulidad a la promesa de Dios, pero se fortaleció dando gloria a Dios. Ahora cuando, y si usted es simiente de Abraham, pensará de la misma manera, de alguna clase, usted es de la naturaleza de su padre. Párrafo 26. Ahora observen, cuando Abraham, solo tenemos su vida por unos momentos, allí viene él, es un hombre ordinario. Él vivía en la ciudad de Ur, la tierra de entre los caldeos y solamente un hombre ordinario. Pero Dios, por su previo conocimiento, conocía el corazón de Abraham. Esa es la razón por la cual él llamó a Abraham. Si usted es un cristiano, esa es la razón por la cual él lo llamó. Él lo conoció previamente. La Escritura sí lo dice, Efesios 1:5. Dios nos conoció y nos ordenó antes de la fundación del mundo. Él conocía cada espíritu. Él es infinito. Él sabía quién lo haría y quién no lo haría. Y si Él lo ha llamado, y usted sabe que Él lo ha llamado, ¿por qué deja que el diablo lo ande empujando? Todo eso le está previniendo de tener una victoria perfecta. Ese es el problema con la iglesia esta noche. ¿Son llamados por Dios? Yo creo que lo son. Pero el diablo solo los convierte en títeres para empujarlos de lugar en lugar. Se apegan a él y citan la escritura que tienen en la mano. Párrafo 27. Jesús dio el remedio para que el cristiano más débil pueda derrotar al diablo. Cuando el diablo se enfrentó a él, pues él era Dios. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Y todos los poderes de Dios los tenía y estaban en él. En él habitaba la plenitud de la deidad corporalmente. Cuando las personas de hoy día están tratando de apartarse de eso y han llegado a un punto hoy en día que ellos tratan de hacer a Cristo solamente un filósofo o algún tipo de profeta, él era más que un profeta. Si él fue tan solo un profeta, estamos en pecado, ya sea que fue Dios o fue el mayor engañador que el mundo alguna vez haya tenido. Él es Dios. Él es Dios. Párrafo 28. Una mujer me dijo no hace mucho tiempo. Ella dijo, hermano Branham, me gusta escucharlo hablar, pero usted hace a Jesús divino. Le dije, él era divino. Ella dijo, lo probaré por medio de su propia Biblia que él no era divino. Le dije, me gustaría ver que lo haga. Y ella dijo en San Juan el capítulo 11, cuando él fue a la tumba de Lázaro, la Biblia dice que él lloró y él no podía ser divino y llorar. Yo dije, su argumento está más del diluido que el caldo hecho con la sombra de una gallina que se murió de hambre. Yo dije, usted sabe mejor que eso. Dije, él era un hombre cuando fue a la tumba de Lázaro, llorando. Pero cuando él enderezó su frágil cuerpecito y dijo, Lázaro, sal fuera. Y un hombre que había estado muerto por 4 días se puso de pie. Eso fue más que un hombre. Párrafo 29. Él fue un hombre cuando bajó de esa montaña esa noche, hambriento, queriendo comer. Él era un hombre hambriento. Pero cuando él tomó esos 5 panecillos y 2 pequeños pescados y alimentó a 5,000,
Ese fue más que un hombre, ese era Dios en el hombre. Cuando él se recostó sobre esa almohada en la parte de atrás de la barda aquella noche, cuando 10,000 diablos del mar habían jurado que lo ahogarían, la pequeña barca se mecía como un corcho de botella ya afuera y cada de viento el diablo dijo, lo atraparé en el siguiente brinco. Él era un hombre acostado allí durmiendo, pero cuando él se levantó y puso su pie sobre la barandilla del barco, miró hacia arriba y dijo, calla, enmudece. Y los vientos y las olas le obedecieron. Ese fue más que un hombre. Ese fue Dios hablando a través de su Hijo. Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo consigo mismo. Es verdad. Él lo probó en la cruz cuando él estaba clamando por ayuda. Él era un hombre, pero en la mañana de Pascua, cuando él rompió los sellos y conquistó al diablo, la muerte, el infierno y la tumba y se levantó de nuevo, él probó que él era Dios. Con razón el poeta dijo, viviendo, él me amó. Muriendo, él me salvó. Sepultado, él llevó lejos mis pecados. Resucitando, él me justificó gratuitamente. Un día él viene, oh glorioso día. Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo consigo mismo. Párrafo 30. Dios llamó a Abraham solamente porque era un hombre en el que él podía confiar y él le creyó a él y puso confianza en él. Y él le dijo, lo llamó a la edad de 75 años y él estaba casado con su media hermana Sara y ella tenía 65 años. Hay 10 años de diferencia en su edad. Y Dios le dijo a Abraham que él lo iba a hacer un padre de naciones. Él había vivido con su esposa desde que ella tenía 18 años. Y aquí estaba de 65 años. Y él es de 75 años. Alrededor de 20 años habían pasado desde la menopausia. Y él dijo, te voy a hacer padre de naciones. ¿Cómo lo va a hacer él? ¿Qué podría suceder? Pero Abraham nunca dudó eso. Él simplemente le creyó a Dios. Amén, hermanos. El Señor Jesucristo los bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje. La fe de Abraham. Los Ángeles, California, Estados Unidos. Día 15 de abril del año 1959. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 31 al 40. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje. La fe de Abraham, párrafo 41. Perdón, párrafo 31. Note, puedo ver a la anciana pareja, podría saliendo, preparándose. Abraham yendo al centro de la ciudad, comprando alfileres y los pañales. Y todas las botitas siendo elaboradas y demás, preparándose para eso. Y luego ustedes se hacen llamar hijos de Abraham. Se reclinan en el asiento. Trataré de formarme en la siguiente línea. Cuando el siguiente hombre pase por la ciudad predicando sanidad divina, veré si puedo formarme en su línea. Esos no son los hijos de Abraham. Los hijos de Abraham creen la promesa de Dios y se paran en ella. 32. Noten. ¿Qué pensaría de una pareja anciana si sucediera aquí en Los Ángeles? Si un hombre de 75 años y se pone de pie y una mujer anciana de 75 años van al doctor y le dicen, doctor, queremos hacer los arreglos con el hospital. Vamos a tener un bebé. ¿Saben lo que pasaría? Ellos dirían, observa al pobre anciano, está un poquito loco. Y a todos los que vivan piadosamente en Jesucristo, les dirán la misma cosa. Si el cáncer lo agarró o alguna enfermedad y usted dice, Dios es mi sanador, esos son los hijos de Abraham, o ellos se paran en la promesa de Dios. Dios así lo dijo, eso lo concluye. 33, pues estás muy vieja, tú mujer, ha rebasado la menopausia por 25 años. Hombre, a mí no me importa si ella ha rebasado la menopausia por 100 años. Nosotros vamos a tener el bebé. ¿Cómo lo sabes? Dios así lo dijo. Eso lo concluye. Dios así lo dijo.
No importa qué tan ridículo suene. Si Dios así lo dijo, muy, muy bien. Dios lo hace ridículo. Toda fe le es ridículo al incrédulo. La fe solamente es real para Dios y para el que la tiene. La incredulidad no detiene a Dios. No estorba en los planes de Dios. No estorba la palabra de Dios. No la lastima. No los arruina. Únicamente arruina a aquel que está en incredulidad. Únicamente arruina al incrédulo, no a Dios. Las promesas de Dios se cumplirán exactamente igual. Solamente se darán de golpes tratando de apartarse de ellas. No detiene a Dios. Ciertamente que no. Su promesa es hecha. Sus palabras están allí. Toda la incredulidad que pudiera juntar no la parará. Intente tomar su incredulidad y evitar que salga el sol. Intente evitar que caiga la lluvia con su incredulidad. Dios lo hará de todas maneras, porque está en los planes de Dios. Amén. Es el programa de Dios y Él sanará a toda persona enferma que tome su palabra en ello. En su programa, Él lo dijo. Yo soy el Señor que sana todas tus enfermedades. 34. Ahora, Abraham, siendo de 75 años de edad, después que la promesa había sido hecha, y el haber vivido con su esposa por todos estos años, desde que ella era como de 17 o 18 años de edad, pues ella era su media hermana. Ellos habían estado casados todos estos años y puedo verlos después del primer mes. Él dijo, ¿cómo te sientes, Sara? No me siento diferente. Gloria a Dios, lo vamos a tener de todas maneras. El bebé vendrá de todas maneras. El segundo mes pasó. ¿Cómo te sientes, Sara? Nada diferente. Aleluya, lo vamos a tener de todas maneras. ¿Por qué? Dios así lo dijo. Eso lo concluye. El primer año pasó. ¿Qué tal, Sara? Nada diferente. Bueno, Gloria, lo vamos a tener de todas maneras. 35. Ahora, si nosotros no sanamos en el primer minuto que Dios, que alguien oró por nosotros, tomamos la promesa. Bueno, usted sabe, yo no sé si creo o no en sanidad divina. Usted es un pobre hijo sustituto de Abraham. Eso es correcto. La simiente de Abraham. Si usted está en Cristo, usted es simiente de Abraham. Y usted cree que cada promesa que Dios hizo es la verdad. La simiente de Abraham. 10 años pasaron. ¿Cómo te sientes, Sara? Nada diferente. Bueno, Gloria, será más grandioso que nunca. Estás 10 años más mayor. Entre más es la espera, más grande será el milagro. Gloria a Dios. Él dijo, lo vamos a tener de todas maneras. Solamente mantén las gotitas bien lustradas. Mantén los alfileres sin óxido, porque lo vamos a usar. Dios así lo dijo. Bueno, eso es en contra de la naturaleza, es en contra de toda ética, es en contra de la ciencia médica, es en contra de todo, pero todo no es en contra de la palabra de Dios, porque Dios así lo dijo. Eso es todo lo necesario. 36. Usted dice, bueno, hermano Branham, yo he estado en la clínica Mayo. A mí no me importa en cuántas clínicas ha estado. Si usted puede creer que esta promesa es para usted, es suya. Porque Dios así lo dijo. Al que quiera que venga. Es suya. Es su promesa. Si usted es un hijo de Abraham, usted créalo de esa forma. Creo que lo que el mundo pentecostal necesita hoy en día es un llamamiento al altar. Eso es verdad. Venir a Dios y decir que así es. No importa cualquier cosa diferente que la ciencia diga y lo que cualquier otra cosa diga. Si es contrario a la promesa de Dios, Dios cumplirá su promesa. Él dijo que lo haría. 37. Abraham comenzó a preparar todo, seguro.
Tenlo listo, Sara. Bueno, querido, hemos esperado por 10 años. Eso no importa. 25 años. ¿Qué tan diferente, Sara? ¿Hay alguna diferencia? Ni un poquito diferente. Ahora ella es una ancianita. ¿Qué tal ahora? Nada diferente. Bueno, aleluya. Vamos a tenerlo de todas maneras. Dios así lo dijo. Eso lo concluye. Dios así lo dijo. Y nosotros somos los hijos de Abraham. Y no podemos creer por un simple dolor de estómago. Y esa es la verdad a la que nosotros llamamos. Dispensen la expresión, por favor. Pero nosotros, eso es correcto. Por un dolor de muelas. Oh, sanidad divina es una cosa del pasado. Oh, yo sé que Dios lo prometió, pero usted sabe, eso es para otro día. No es para otro día. Mientras Dios tenga hijos entrando en el reino, la promesa es para todo aquel. Abraham fue padre de naciones, gentiles, judíos, chinos, japonés, lo que pudieran ser. 38. Todo aquel que es nacido del Espíritu de Dios es de Dios. Y usted entra por la promesa a través del pacto que Dios hizo con Abraham. Su promesa de que él mandaría a Cristo. Y si usted está en Cristo, usted es parte de ese pacto y las promesas. Usted dice, yo no soy digno. Tampoco lo era Abraham. Nadie es digno. No es que tan digno sea usted. Es lo que Dios le prometió a usted. Yo no soy digno de estar parado aquí, pero él me llamó a hacerlo. Usted no es digno de ser un cristiano, pero Dios lo hizo a uno. Este templo no es digno de estar en estos terrenos, pero Dios lo puso aquí. Eso es. No es lo que usted es lo que él es. Todo mundo siempre se está fijando en sí mismo, pues usted no puede estarse mirando a sí mismo y llegar a alguna parte. Usted está acabado para comenzar. Usted es un fracaso para comenzar. No hay nada en usted para comenzar. Es lo que Dios lo hizo. Es lo que usted es. Párrafo 39. Bajo el pacto antiguo, ¿qué si una pequeña mula naciera en el pasto una noche? Y cuando esa pequeña mula al nacer se diera la vuelta y su mami lo viera y con sus orejas caídas, usted sabe lo que significa tener las orejas gachas. Siendo un granjero, esa mula no sirve. Y que tuviera los ojos cruzados, sus rodillas no están juntas, su cola parada derecha en el aire. Bueno, él sería la cosa más horrible para ver. Ese pequeñito pudiera mirar hacia su mami y decir, bueno, no seré capaz de vivir. No, señor, porque tan pronto como el dueño venga para acá, él me golpeará en la cabeza porque no valgo nada. Eso es así casi con cada uno de nosotros. Pero su madre, bien instruida para la palabra de Dios, ella diría, espera un minuto, querido. No eres nacido bajo la primogenitura. Cuando el hombre de la casa salga, él irá al pasto y cazará el cordero más perfecto que tiene. El sumo sacerdote nunca te verá. Él verá el cordero. Él no te examinará. Él examinará el cordero, porque tú eres nacido bajo una primogenitura. El cordero tiene que morir por ti. Párrafo 40. Ahora, usted mire a Jesús y encuentre alguna falla en él. No se mire a sí mismo, mírelo a él. No mire quién es usted, mire quién es él. Entonces se estará acercando a la sanidad divina. Escudriñe todo su sacrificio. Si puede encontrar alguna falla en eso, bueno, eso es diferente. Entonces tiene el derecho de descreer, pero no hay falta en él. Dios no lo mira a usted, él mira el sacrificio. Hubo uno perfecto que murió por nosotros defectuosos. Nosotros que estábamos desfigurados e inmorales y feos y todo lo demás. Pero él tomó el perfecto y lo examinó a él por todas partes.
Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Él fue el sacrificio. Dios lo aceptó a Él, así que el nuestro está acabado. Lo único que tenemos que hacer es caminar en gracia. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, La Fe de Abraham. Los Ángeles, California, Estados Unidos, día 15 de abril del año 1959. Continuamos, hermana Rosalía, en los párrafos 41 al 50. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje, La Fe de Abraham, párrafo 41. Bueno, esa pequeña mula podía patearse con sus talones y golpear sus rodillas juntas, y dar un resoplido y correr por todo el campo porque era libre. Él no tenía que morir. Un cordero murió en su lugar. Está perfectamente a salvo. No tiene que tener miedo de morir. El cordero murió por él. Usted no tiene que temer sobre quién es usted. Es lo que él es. Fue él el que murió por usted. Entonces, cuando usted encuentra falla en él, entonces le diré el por qué usted no puede ser sanado. Pero cuando usted no encuentra falla en el sacrificio de usted, Dios acepta ese sacrificio. Y cuando acepta el sacrificio, acepta su confesión en ese sacrificio. Y usted llega a ser parte de ello. Amén. Me siento ahora religioso porque sé que para comenzar yo no tenía oportunidad. Pero yo no me miré a mí mismo. Miré el sacrificio que fue ofrecido por mí. Era perfecto y Dios ya lo aceptó. Entonces ahora estoy bien. Cuando veo lo que Él hizo, lo que Él es, no soy yo, es Él. No es usted, es Él. 42. Mire, entonces Dios dijo, Abraham, para que puedas caminar conmigo, tienes que separarte del resto de ellos. Dios demanda una separación total, pero usted quiere traer mucho del mundo con usted. Cuando usted entra y recibe el Espíritu Santo, dice, bueno, se me fue enseñado ser de esta manera y se me fue enseñado que los días de los milagros ya pasaron. Le conviene dejar esa cosa atrás. Mientras que eso esté apegado a usted, será como Abraham que empezó con Lot y su padre. Y hay problema en el campo y Dios nunca bendijo a Abraham hasta que se separó a sí mismo e hizo lo que Dios le dijo que hiciera. Y usted nunca recibirá el Espíritu Santo en su plenitud. Usted nunca caminará en el Espíritu de Dios hasta que se separe totalmente de sus cosas de incredulidad. Apártese del mundo. Salga del mundo. Yo sé que ustedes creen que estoy loco, pero si lo estoy, déjenme así. Soy feliz de esta manera. Prefiero estar así que estar de la manera en que estuve. ¿Ven? Una vez miré hacia mi sacrificio. 23. Y luego separación. El mundo quiere mezclas. O cuando ustedes eligieron a su nuevo pastor, usted dice, nosotros queremos a ese de pelo rizado. Ustedes saben, y tipo Hollywood, perfumado, siendo de cierta cosa, que se sube al púlpito y dice, amén, muy lindo, ustedes saben, y que les permitirá ver la televisión los miércoles por la noche. También los deja salir temprano para que puedan ver algún programa en la televisión que no deberían de ver. No les dice nada cuando están leyendo esas viejas revistas de la vida real y suciedad de la calle. Entra a la oficina de usted y con anuncios colgando alrededor, bueno, él es un buen tipo de todas maneras, porque él paga bien. Dios quiere que te separes. Ese es el problema con la iglesia. Van a la iglesia y tienen un pequeño sermoncito florido sobre algo político que está en la carrera. Y espero que todos ustedes voten por él. Y tienen miedo de que se dice algo. Y tienen miedo de que si dice algo, los diáconos lo echarían fuera. Bueno, hermano, más le vale a ellos que me echen de una vez, porque yo creo en predicar el evangelio. Solamente arroje el hacha a la raíz del árbol. Dios quiere separadores. La iglesia quiere mezclas.
párrafo 44. O un tipo me dijo no hace mucho, dijo, si nuestro pastor no se toma una pequeña bebida sociable con nosotros, lo excomulgamos de la iglesia. Le dije, qué bueno que yo no soy su pastor. Con razón no podemos caminar con Dios. Con razón no podemos llegar a ningún lado. Esas cosas desgarran nuestra fe a pedazos. Salí de en medio de esas cosas. Eso es suciedad. Eso es el mundo. No toquéis las cosas inmundas. Sepárense ustedes mismos. El hombre dijo, no creo en sanidad divina, no creo en milagros, no creo en el bautismo del Espíritu Santo. Aléjese de él. Eso es muy duro de decir, pero hermano, la hora está tan cerca para andar perdiendo tiempo. Sepárense ustedes mismos. Salgamos solos con Dios, como Abraham. Somos la simiente de Abraham. Mostrémoslo. Mostremos que creemos en Dios. Amén. 45. Y mientras que Abraham se aferraba a esas cositas, su papi murió. Tuvo problemas con el anciano hasta que murió. Y luego cuando Lot llegó a un punto, bueno, tuvieron una discusión. Eso es lo que le pasa a las iglesias de hoy en día. Tenemos muchas discusiones sobre denominaciones. Ustedes aún no se han separado completamente a sí mismo de las cosas del mundo. Bueno, yo pertenezco a esto y yo pertenezco a lo otro, pero nosotros pertenecemos a Cristo. Amén. Amén. Así que él dijo, cuando tuvo, Lot empezó a discutir, sus pastores lo hicieron. Y fíjense en Abraham, el cristiano, el hombre de Dios. Él le dio al hermano la preferencia. Él le dijo, mira, hacia este lado, al este, al norte, al oeste o al sur. Si te vas al este, yo iré al oeste. Si te vas al norte, yo iré al sur. Solamente elige primero. Esa es la manera en que un hombre debe de hacerlo. 46. Y luego cuando él levantó la mirada, empezó a ver las planicies del Jordán. Vio que estaban bien regadas. Había una gran ciudad allí, Sodoma, Gomorra. Muchas de las ciudades, mucho pasto, la posibilidad de hacerse de unos dólares. Él escogió eso. Esa es la forma que muchos Lot lo hacen. Unos cuantos dólares más. Cuando él estaba viendo las planicies bien regadas, él no vio a su esposa convirtiéndose en una estatua de sal. Él no vio el fuego que iba a destruir la ciudad y parte de sus hijos. Él no vio la desgracia que iban a hacer sus hijas a causa de haberlas criado en mucha mundanalidad como lo fueron. Eso es lo que se ve hoy en día. Amigos, depende de lo que ustedes están mirando, como lo enseñé la otra noche. Nosotros miramos al invisible. Nosotros miramos la promesa de Dios y que llama las cosas que son contrarias como si no lo fueran. Esos son los hijos de Abraham. Párrafo 47. Así que Lot emprendió el viaje rumbo a Hollywood o algún gran lugar, ustedes saben, en donde él podía, o a una iglesia más grande, donde las personas tienen una poquita más clase, ustedes saben, y solamente un poquito predicadores, un poquito más educados y demás. Ustedes comprenden. O él sintió que estaría muy bien, así que solo se fue para allá, ¿lo ven? Justo en ese momento estaba a punto de descarriarse. Bueno, usted sabe, si me aparto de sanidad divina, del bautismo, del Espíritu Santo, pues tal vez una iglesia de mejor clase me aceptará. No hay mejor clase que Jesucristo. Él fue el que la enseñó. Yo prefiero ponerme al lado de él, que el mundo se vaya. Toda palabra de hombre sea mentirosa, pero la de él verdadera. Amén. Tomen el lado con él. Yo me decidí por él hace 31 años. He estado predicando el evangelio por 30 años. No estoy cansado. Desearía tener 10.000 vidas para entregarlas en ello, porque sé que es la verdad. Eso es correcto. Nunca me canso. Continúa poniéndose más dulce día tras día. Él significa más para mí hoy que lo que alguna vez ha significado, porque yo le amo más, conozco más de él ahora, de su gracia y misericordia hacia mí. Párrafo 48.
Así que no hace ninguna diferencia lo que alguien más diga. Tengo que dar cuentas ante Dios por mí mismo. Y usted tendrá que dar cuentas a Dios por usted mismo. Su actitud, su fe, no la fe en su iglesia. Debería de tener fe en su iglesia. Eso es correcto. Usted debería de quedarse con su denominación. Eso es correcto. Pero primeramente ponga su fe y confianza en Dios. Hermano, disculpen, voy a repetir esta parte que no la entiendo. Su actitud, su fe, no la fe en su iglesia. Debería de tener fe en su iglesia. Eso es correcto. Usted debería de quedarse con su denominación. Eso es correcto. Pero primeramente ponga su fe y confianza en Dios. Sean hijos de Abraham, no hijos de la iglesia, hasta que sean hijos de Abraham. Usted será un ejemplo y creíble a su iglesia. Párrafo 49. Así que Lot comenzó el viaje y cuando hizo esa clase de decisión, le dio al hombre el beneficio de la duda. Muchos de nosotros, llamados cristianos, solamente estamos aventajando y buscando cualquier cosa que podamos obtener, y luego nos hacemos llamar hijos de Abraham. Abraham nunca actuó de esa manera. Oh, vendré a tener un avivamiento con usted, una campaña, si me promete $500 por noche. Si Dios lo llamó, vaya, aunque no reciba más que lo que saque de la iglesia a puntapié cada noche. Debería de ir de todas maneras. Amén. Párrafo 50. Abraham tomó el territorio desolado, pero miren, cuando él obedeció a Dios completamente y se separó de Lot, entonces el Señor habló con él. Sepárense de las cosas del mundo y vean si Dios no les habla. Obedezcan a Dios. Si usted cree en sanidad divina, acéptenlo como su sanador y caminen con eso. Vean si Dios no les habla. Yo soy el Señor que sana todas tus enfermedades. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Disculpen. Amén, hermana. Dios les bendiga, hermana. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje. La fe de Abraham, Los Ángeles, California, Estados Unidos, día 15 de abril del año 1959. Continuamos, hermana Narcisa. Dios le bendiga. Párrafo 51 al 60. Dios les bendiga, hermanas y hermanos. Continuando con el mensaje de la fe de Abraham, predicado el 15 de abril de 1959. Párrafo 51. Así que cuando él dio un paso en la promesa de Dios, observen lo que sucedió. Dios dijo, Abraham, oh vaya, escuchen esto. Abraham, mira tan lejos como puedas mirar al oeste, tan lejos como puedas al este, al norte y al sur. Todo es tuyo, todo es tuyo. Bienaventurados son los mansos. Jesús dijo, porque ellos heredarán la tierra. La simiente de Abraham, oh vaya. Y después Abraham, él dijo, no solamente te quedes parado mirándola, camina en ella, es tuya. Es por eso que no puedo entender a los cristianos que aceptan a Cristo. Cuando yo acepté a Cristo, empecé a buscar en la Biblia, a ver lo que tenía y escudriñarlo detenidamente. Si alguien me regalara una casa, examinaría cada pulgada de ella, pasaría por la despensa, abajo a la bodega, arriba al ático, me daría cuenta de lo que tengo. Cuando me convertí en cristiano, yo quería saber lo que tenía, a qué era heredero, qué se me había dado. Párrafo 52. Algunos de ustedes solamente pasan la puerta, dicen, uff, es muy bonito, alguien vivió en la parte de atrás. Y apuesto que sería un bonito lugar. Uf, eso es suyo. Cada promesa es suya. Yo quiero saber lo que tengo. Es como un gran edificio con galerías. Si alguien me regalara una gran galería, empezaría por mirar todo alrededor. Miraría cada estante para ver lo que tengo. Lo revisaría por todos lados. Levantaría esto o esto otro. Es mío. Fui bautizado en él, así que creo que me pertenece. Párrafo 53. Yo fui bautizado por el Espíritu Santo
el mismo que estuvo sobre Abraham, bautizado en el mismo cuerpo. Soy heredero de cada promesa. Si alguien mira solamente un poquito más alto, iría a buscar una escalera y me subiría a ella y lo examinaría. Me daría cuenta de cómo se mira. Esa es la manera. Si la sanidad divina parece estar un poquito fuera de alcance, me pondría de rodillas. Esa es la escalera de Jacob. Y me subiría a ella en oración hasta encontrar de qué se trata todo eso. Darme cuenta de lo que me pertenece es mío, es suyo, es todo suyo, si lo puede creer. Usted fue bautizado por la gracia de Dios en esta gran galería que tiene todas las bendiciones redentivas en ella. Todo por lo cual Jesús murió está aquí en el cuerpo de Cristo. Sanidad, salvación, gozo, paz, todas estas cosas le pertenecen, es suya. 54. Dejan que el diablo diga, ah, no lo hagas, no lo vayas a hacer. Ese es ese viejo portero sucio, no vayas a creer eso. Camine justo en ello, es suyo, usted tiene el pase, usted tiene el título de propiedad del lugar. Si la enfermedad vive allí, usted tiene el título de propiedad. Si usted se va a su casa esta noche, ¿y qué tal si estuviera un enemigo sentado en su casa? Y el enemigo le dice, ahora espera un minuto. Esta casa ha sido construida para seres humanos. Esta es mía tanto como es tu casa. Yo soy tan humano como lo eres tú. Usted va a la corte y obtiene su título de propiedad y le muestra a él, esta es mi propiedad, me pertenece. Bueno, él dice, sí, pero yo soy tan humano como tú. Si él no presta atención, usted puede ir y traer la ley y la ley lo escuchará fuera. Ay, perdón, y la ley lo echará fuera. Cuando usted le advierte al diablo de que él tiene su sucio campamento en la propiedad de él, y si él no se quiere ir, solamente llame a las autoridades celestiales, a la gente de la ley de Dios, el Espíritu Santo, él lo echará fuera. Sí, señor, es propiedad suya. Cada promesa divina en la Biblia pertenece a cada cristiano. 55. Cuando usted es salvo, Dios le da una chequera. Perdón. Cuando usted es salvo, Dios le da una chequera. En la parte de abajo tiene el nombre de Jesús firmado en cada cheque. Cualquier bendición redentiva le pertenece a usted. ¿Tiene miedo de llenarlo el cheque? ¿Y son los hijos de Abraham? ¿Tiene usted miedo de que él no vaya a reconocer el nombre de Jesús? Cualquier cosa que pudiera en el nombre de mi padre, yo lo haré. Esa es la promesa. Ustedes son hijos de Abraham. Ustedes no tienen miedo de llenar el cheque. El banco del cielo reconocerá el nombre de Jesús en cualquier bendición redentiva de las cuales están intercediendo con su cuerpo, sentado a la diestra de Dios. Es por lo que él murió. 56. Ahora, Abraham era él era un heredero, y después de un tiempo, Lot se metió en problemas. Ahora, terminaremos en un minuto. Lot se metió en problemas, y usted siempre se mete en problemas cuando recae. Desearía poder tener el tiempo para tocarlo, pero él se metió en problemas. ¿Qué sucedió? El enemigo llegó y se lo llevó. Ahora, de nuevo Abraham tomó el papel de un salvador. Él se preparó con toda guarnición y fue tras el enemigo que se había llevado a su pobre descarriado y corrupto hermano. Eso fue lo que hizo Jesús. La enfermedad lo ató a usted. El pecado lo ató a usted, y que estaba descarriado y corrupto. Y Jesús llegó y fue a buscarlo. Y él trajo de regreso a Lot. Abraham lo hizo. 57. Observen cuando él regresó. Él,
Ellos tuvieron un gran jubileo en el tiempo de regreso a casa, y allí estaban todos los reyes alrededor de Abraham, dándole las gracias. Y después se encontraron con otro rey, Melquisedec. Él era el rey de Salem, lo cual era Jerusalén, el rey de paz, el rey de justicia. ¿Quién era este gran rey? Quiero preguntarles algo. ¿Quién era este gran rey? Él no tenía padre, él no tuvo madre, él no tuvo principio de días o fin de días. ¿Quién era el rey que se encontró con Abraham cuando venía a casa después de la derrota de los reyes? Y para ustedes, gente que no creen en pagar diezmos, miren esto. El sacerdocio levítico pagó diezmo, y la Biblia dice que Leví pagó los diezmos cuando estaba en los lomos de Abraham, y ese fue su tatarabuelo. Y cuando Leví estaba en los lomos de Abraham, cuando Abraham le pagó los diezmos al Melquisedec, la Biblia da testimonio de Leví pagando los diezmos. ¿Cómo debería de vivir ustedes si sus pecados son visitados sobre los hijos? ¿Qué de las bendiciones suyas? Párrafo 58. No es de extrañar, como dije hoy, la muchacha Flapper dio lugar a la muchacha del coro. ¿Qué traerá la muchacha del coro? ¿A qué está llegando el mundo? No es nada, simplemente está madura para el juicio. Es una gran corrupción de pecado, de incredulidad. No le resta nada más que ser destruida. ¿Ustedes se acuerdan de los días pasados de Flapper? Miren a sus hijas ahora. ¿Qué irá a ser su hija? ¿Ven? Una de estas noches predicaré sobre sembrando al viento y cosechando el torbellino. Eso es lo que Nación ha hecho. Ha sembrado en el viento y está cosechando el torbellino. Hemos sembrado al socialismo y estamos cosechando comunismo. 59. Noten a Abraham. Allí estaba él. Y se encontró con Melquisedec, el cual era el rey de Salem, el rey de Jerusalén, el rey de paz, sin padre, sin madre. Y noten, él dijo a Abraham después que había terminado la batalla. Cuando la batalla terminó, él bendijo a Abraham, y noten lo que él hizo. Él trajo vino y pan, y se lo dio a él. Vino y pan es la comunión. Ellos tomaron la comunión después que la batalla había terminado. Seguro, uno de estos días vamos a tomar la comunión de nuevo, cuando la batalla haya terminado. Cuando traigamos de regreso a los hijos perdidos, las ovejas perdidas del redil. Cuando las traigamos de regreso a una reconciliación y que la vida haya terminado, entonces tendremos comunión de nuevo con el Melquisedec del cielo. Cristo, él sacará el pan y el vino y juntos los disfrutaremos. Párrafo 60. Una pequeña declaración más y después tendremos la línea de oración. Noten inmediatamente después de eso. Abraham dijo, siendo así que ando sin hijo, han pasado muchos años. En el capítulo 15 de Génesis, hemos avanzado desde el 11 al 15. Ahora en el capítulo 15, Abraham dijo, ¿me va a heredar este de mi casa? Este Eliezer Damasceno, ¿será él mi heredad? Y Dios dijo, no, no te heredará este, dijo. Mira ahora el suelo y mira cuánta arena está en orilla del mar. Luego mira los cielos y mira cuántas estrellas hay en el cielo. Cuéntalas si las puedes contar. Dijo, así será tu simiente. Sara ahora como de 80 años y Abraham de 90, pero tu simiente será como el polvo a la orilla del mar. O las estrellas en el cielo, miren del polvo las estrellas. Él dijo, ¿cómo será esto? Dios los bendiga, hermanos.
Amén, amén, hermana Narcisa. Dios la bendiga. La lectura. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, la fe de Abraham. Los Ángeles, California, Estados Unidos, día 15 de abril del año 1959. Continuamos, hermana Erika. Dios le bendiga. Párrafos 61 al 70. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje de la fe de Abraham. Párrafo 61. Ahora, mantengamos quietos por un momento. Mientras terminamos, las personas que están enfermas, ustedes con necesidades, ustedes que están adentro y afuera, observen esta confirmación del pacto. Él dijo, ve, apártame una becerra de 3 años. Espero que capten lo de 3 años, una becerra de 3 años, una cabra de 3 años y un carnero de 3 años. Adán, la ley, Cristo, de 3 años de edad, 3, ese 3, perfecto, como Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Ven? Dios en paternidad, el mismo Dios como Hijo, el mismo Dios en el Espíritu Santo. 3 oficios de Dios. Padre, Hijo, Espíritu Santo, de 3 años. 62. Nosotros, mi reloj está avanzando. Quiero empezar esta línea de oración antes que salgamos del aire. Por la gente y yo, tengo que apurarme, así que posiblemente lo vuelva a mencionar mañana y retomemos algo de esto. 63. Observen esto, la becerra, la cabra y el carnero. 3 especies diferentes, sacrificio limpios y una tórtola y un palomino. Y Abraham tomó estos 3 animales y los partió por la mitad y puso cada mitad una frente de otra. Pero la tórtola y el palomino no los partió. Mañana por la noche, si el Señor le permite, lo retomaremos desde allí. La sanidad divina siempre está en eso. Las dispensaciones pueden cambiar, pero nunca han cambiado la sanidad divina. Siempre está basada en su fe. ¿Ven? No separen a la tórtola ni el palomino, la ofrenda para el leproso y demás, y la enfermedad. Es la misma basada en fe, su propia fe. 64. Ahora, y cuando lo hizo, Abraham, luego dijo que cuando él hizo eso, que las aves descendían, comenzaban a volar sobre el sacrificio, y Abraham ojeábalas hasta la caída del cielo. Ahora, observen, había 3 elementos y un pavor de una gran oscuridad cayó sobre Abraham. Y después de eso vio un horno humeante, y después de eso vio una antorcha de fuego. Y observen lo que eso representó. Esta pequeña antorcha pasó por entre cada uno de esos sacrificios, confirmando el pacto a Abraham. Nada que Abraham haya hecho, pero el pacto de gracia de Dios, incondicionalmente, no si tú haces, Abraham. Es lo que yo he hecho, no si tú haces esto, si tú haces aquello, es lo que yo ya he hecho, lo que él mostraría en Cristo, mostrando el sacrificio, un momentito, y llegaré a eso. Primeramente, la oscuridad, la muerte. Cada hombre, ellos aunque anden por valle de sombra de muerte, lo siguiente, el horno humeante, el infierno, a donde pertenece cada pecador. Pero después de eso vino una pequeña luz. Oh Dios, gracias, sublime gracia, alumbrando el camino, haciendo un pacto. Bueno, usted dice, hermano Branja, no veo el pacto. Muy bien, aquí está ahora. 65. Antes de terminar, pongan ahora mucha atención si ustedes quieren ver si es por gracia o no. En América, cuando nosotros queremos hacer un pacto con alguien, normalmente salimos y tenemos una pequeña cena y después hacemos los arreglos. Nos estrechamos y nos saludamos cada uno de mano. Dame tu mano. Ellos dicen, salúdame. Ese es un pacto. Nos ponemos de acuerdo. ¿No es eso correcto? Esa es la manera americana de saluda. Ponerse de acuerdo. Cuando hace un pacto en Japón, ellos toman un poco
de sal y se avientan sal uno al otro. Ese es un pacto en Japón. Al arrojarse sal uno al otro, es como un estrechón de mano. 66. Pero en el Oriente, en el tiempo de Abraham, la manera de hacer un pacto era matando un animal y partiéndolo por la mitad. Y los dos hombres, los dos que se estaban poniendo de acuerdo, se paraban en medio del animal del pacto y hacían un juramento por Dios mientras escribían el contrato de esa manera. Ellos lo partían. Muy bien, uno tomaba un pedazo y la otra persona el otro. Y ellos levantaban votos sobre este animal muerto. Que si alguno de los dos quebrantaban el voto, que su cuerpo fuera como el cuerpo del animal partido. Eso es lo que Dios estaba haciendo. Eso es para lo cual Él estaba haciendo un pacto. Y luego, cuando ellos se juntaban, cuando el pacto era cumplido, cada pedazo del papel tenía que unirse tan perfectamente. Tenía que quedarse exactamente igual. Tenía que ser el mismo pedazo de papel que había sido roto. 67. Ahora, aquí está un pacto de Dios con la iglesia. Él estaba mostrando allí lo que iba a hacer con Cristo. Él llevó a Cristo al Calvario. Y allí, en el Calvario, cuando la tierra se volvió a oscurecer, los relámpagos resplandecieron, los truenos rugieron, Dios tomó el cuerpo de Cristo y lo partió. Entre paréntesis, el pacto, la simiente de Abraham, el gran hijo de Abraham, y lo partió. Le sacó el espíritu y se lo quitó. Envió el espíritu al infierno llevando nuestros pecados. Cuerpo al tercer día lo levantó y lo puso a la diestra de Dios y envió la otra pieza del pacto, el Espíritu Santo que estaba en Cristo, a la iglesia. Aleluya, eso es. El mismo Espíritu que está en Cristo tiene que estar en su iglesia. El mismo Espíritu Santo que moró en Cristo mora en nosotros. Y cuando venga el rapto, esas dos piezas tienen que juntarse y ser la misma iglesia por la que Cristo murió. 68. Todas sus denominaciones no contarán ni esto. Sus pequeñas diferencias, eísmo y los tipos de bautismo para enfrente, para atrás, para arriba, cada forma que ustedes quieran, no contará para nada. Es el espíritu del Dios viviente que está en la iglesia, que les da la fe que Abraham tenía, llamando a las cosas que no son, como las que son. Si Dios lo dijo, allí está el pacto que Dios hizo. Partió a Cristo y tomó su cuerpo y lo puso a un lado a su diestra y envió la otra parte de él, el Espíritu Santo. Lo mandó a la tierra para bautizar a la iglesia con la misma clase de fe. Les dio la misma clase de fe que él tuvo, las mismas obras que él hizo, las mismas cosas que yo hago, vosotros también las haréis. 69. ¿Cómo pueden estar ciego y no verlo? Las obras que un poquito y el mundo no me verá más. Entre paréntesis, el Espíritu hablando desde él. Empero vosotros me veréis, porque yo, entre paréntesis, pronombre personal, yo estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del mundo. No solamente para los apóstoles, hasta el fin del mundo. Las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Y más que estas haréis, porque yo voy a mi Padre. Y luego el Espíritu Santo no solamente estaba en una persona, es en toda la iglesia universal haciendo las mismas obras que Jesús dijo. Aleluya. Yo reto al mundo a creer eso y verán desatándose un avivamiento por el país. Ustedes verán sanidad divina y el poder del Dios Todopoderoso. Él está aquí ahora. Párrafo 70. Jesús se paró ese día y le trajeron al apóstol Pedro. Él sabía quién era. Él le dijo su nombre, le dijo de dónde era. Fue e hizo las cosas que él hizo. Miró a través de la audiencia a una mujer que había tocado su manto. Le dijo sobre su flujo de sangre y dijo, tu fe te ha salvado. Estas cosas que yo hago, vosotros también las haréis. Él puso sus manos sobre aquellos que no tenían fe, en su propia ciudad, en donde no podían creer. Él puso sus manos en ellos y aún así sanaron, aún en medio de la incredulidad. Dios todavía prometió que lo haría. Su espíritu vive. Él es el mismo ayer y hoy por los siglos, el mismo espíritu.
Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Continuamos la lectura de este glorioso mensaje, La Fe de Abraham, Los Ángeles, California, Estados Unidos, día 15 de abril del año 1959. Voy a lecturar en los párrafos 71 al 75. Dice, miren esto, como prediqué aquí la otra noche, más al principio no fue así. Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Y si el primer pámpano que salió de esa vid fue una rama pentecostal, el segundo pámpano tendrá que ser una rama pentecostal. Y si el primer pámpano escribió un libro de los hechos, el segundo pámpano vivirá para que pueda ser un libro de los hechos. La misma vida que estuvo en el primer pámpano que salió de la vid cuando pulsa produce cada vez el mismo tipo de pámpano. El Espíritu de Cristo en la iglesia. Los hijos de Abraham llamarán verdadera a la promesa de Dios. Si usted no cree eso, yo no creo que haya esperanza para usted. Adentro o fuera, el Espíritu de Dios está aquí. Yo creo que es, yo creo eso tan solemnemente como, así como cree que hay, que somos seres humanos. ¿No creen ustedes? Los hijos de Abraham. Párrafo 72. Ustedes, personas que están allá sin una tarjeta de oración, que son hijos de Abraham. Yo confieso que el ángel del Señor vino y ministró un don para mí. Antes de dar inicio a la línea de oración, porque solamente vamos a orar por aquellos que tienen tarjetas, ustedes sin tarjeta, miren hacia acá y digan, Jesús, ¿es esa la verdad? Sí, así es, háblame, voltea a ese hombre y di mi palabra, mi problema, perdón, así como tú lo hiciste con la mujer que tocó tu manto, porque la Biblia dice que él es ahora mismo un sumo sacerdote. La otra parte del pacto, sentado a la diestra de Dios, un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras enfermedades. Y Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Miren y vivan. ¿Lo creen? ¿Les hará creer entonces en alguna parte en esa dirección? Crean eso. Párrafo 73. Estoy confiando en Dios y Señor. Dios, tú conoces mi objetivo. Tú conoces mi motivo. Y yo oro que tú concedas algo que la gente antes de entrar en esta línea de oración pueda ver que les he dicho la verdad. He hecho lo mejor que sé por medio de la palabra de Dios. Ahora, hazlo real, Señor. Es tu Hijo, Jesús, el Espíritu que estaba sobre él, que fue partido de su cuerpo en el día de la crucifixión, ha sido enviado de vuelta y ha estado aquí desde Pentecostés para llevar a cabo en la iglesia la misma obra. El mismo espíritu en otro cuerpo hará las mismas obras que hizo en el primer cuerpo, ciertamente. Señor, te creemos, concédelo en el nombre de Jesús. Párrafo 74. ¿Cuántos de ustedes están enfermos y no tienen una tarjeta de oración? Levanten sus manos en esta dirección. Hay un hombre sentado en la parte de atrás, justo al final, con su mano levantada. No lo conozco, Señor, no es así, pero Dios lo conoce. ¿Es eso correcto? ¿Cree que Dios puede decirme cuál es su problema? ¿Me creería? Entonces su problema de próstata lo dejará. ¿Cree que Dios lo sanará? Muy bien, levante su mano si es así. Muy bien, vaya a casa, sea sanado. Párrafo 75, por último. Hay otra persona en algún lugar de aquel lado que levantó su mano en aquella parte. ¿Esa dama? ¿Cree que Dios puede sanar ese cáncer y quitarlo de usted? Usted no tiene una tarjeta de oración. Pero tiene cáncer. ¿Es eso correcto? No la conozco. Nunca la he visto en mi vida. Si eso es correcto, levante su mano. Muy bien, vaya a casa ahora y sea sanada. Amén, mis amados hermanos. Continuamos con la lectura. Hermana Rosalia, por favor, en los párrafos 76 al 80. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje de la fe de Abraham, párrafo 75, 76. ¿Qué fue lo que ella tocó? Ella tocó al sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. 77. Sentado aquí atrás, aquí en la parte trasera de la audiencia, hay un niño,
un niño pequeño sentado allá atrás que tiene problemas con sus ojos, que va a ser operado. Ponte de pie, pequeñito. En el nombre del Señor Jesús, levántelo, mamá, y dé gloria a Dios, y crea que Dios lo sanará, y lo hará. El bebé está recostado en el piso, sin embargo, el ángel del Señor lo reveló, y ahora allí está el niño. Aleluya. No conozco a las personas, no tiene tarjeta de oración. Muy bien. Dios está aquí para sanar. ¿Lo cree? Amén. Si puedes creer. 78. Aquí mismo sentado aquí, usted tiene problema de riñón, el hombre muy raro, un problema muy malo de riñón, especialmente los doctores lo han desahuciado. No hay esperanza. ¿Es eso correcto? Si eso es correcto, levante su mano. ¿Tiene tarjeta de oración? No la tiene. ¿Cree usted que Dios lo conoce? ¿Cree que Él puede decirme algo más de usted? Usted no es de esta ciudad, usted es de Bakersfield. Si eso es correcto, mueva su mano de esta manera. Muy bien, eso es correcto. Vaya a casa y sea sanado. El doctor está equivocado. Si usted llama las cosas que son como si no fuesen, crea en Dios y Dios se encargará de ello. ¿Qué es? Es la otra parte del pacto. El Espíritu Santo que estaba sobre Jesucristo está aquí en la iglesia. Amén. ¿Creen ustedes eso? 79. ¿Cuántos de ustedes tienen tarjetas de oración? Esto no será de discernimiento. Estoy cansado. He estado predicando todo el día y aquí y demás. Solamente quiero que sepan que el Espíritu Santo está aquí. ¿Cuántos aquí tienen tarjetas de oración? Levanten su mano. Ahora quietamente formen una línea de oración de este lado y prepárense para pasar por la línea de oración mientras oramos. El resto de ustedes, todos los que tienen tarjetas de oración, reverentemente póngase recargado sobre la pared. Los sugieres vayan allá para ayudarlos y queremos tomar cada tarjeta de oración que hay. Si usted no cree, no se forme en la línea. Si tiene pecados que no ha confesado, no venga a la línea hasta que los confiese y los arregle, porque solo se lastimaría a usted mismo. Tarjeta de oración L y K. Los muchachos dijeron que esas son las que todavía quedan. Queremos que todos ustedes se formen solo y comenzaremos simplemente a orar por los enfermos. Párrafo 80, por último. Ahora, para los que están a través de la radio, les pudiera parecer muy extraño, pero a mí me gusta algunas veces como solo tratar a la gente como bebés. Pero llega un tiempo y es ahora donde ellos tienen que saber lo que es la verdad. A la gente se le olvida quiénes son. Ustedes no es solamente una persona ordinaria. Usted es un cristiano. Ustedes son hijos e hijas de Dios por la gracia de Dios. ¿Por qué tienen que estar en la condición en la que se encuentran? ¿Por qué tienen que estar dudando y conmocionados? Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalía. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de la fe de Abraham. Hermana Narcisa, por favor, en los párrafos 81 al 85. Dios les bendiga, hermanos. Mensaje, la fe de Abraham. Párrafo 81. Por cierto, la dama allí en la silla de ruedas que la está trayendo, usted no tiene que llevarla allí. Tráigala para acá y yo bajaré y oraré por ella. Seguro, todos los que estén en sillas de ruedas o en una u otra cosa, a cualquier hora que quieran que se ore por ustedes, pues solamente háganmelo saber. Si tiene una tarjeta o si no tiene una tarjeta, los casos en sillas de rueda, solamente manténganse quietos. Yo bajaré e iré a orar por ustedes. No hace ninguna diferencia para mí. Es solamente la idea, si tan solo pudiera. Yo no sano a la gente. Yo solamente oro por la gente. ¿Cuántos entienden eso? Yo solamente oro por la gente. Yo no tengo dones para sanar a la gente. Yo solamente fui comisionado para orar por la gente. Y Dios lo ha honrado. La razón por la cual creo que lo ha hecho es porque he sido honesto con ustedes. No he venido por dinero. No he venido por fama. Yo rehúso todas esas cosas. He venido para ser su hermano.
para decirles de las bendiciones redentivas que Jesucristo compró por ustedes y son de ustedes. 82. Ahora, ustedes a través de la radio, porque yo, tal vez salgan del aire en unos cuantos momentos más, quiero orar por ustedes, porque están a través de la radio mientras ellos están formando la línea. Ahora, ustedes en los hospitales. Hay cientos de personas aquí en esta noche, y son cristianos y son creyentes. Y ellos están ungidos con el Espíritu. Y esta gran porción del cuerpo de Cristo va a orar por ustedes, y están a través de la radio. No importa lo que esté mal con usted, solamente acepte a Cristo ahora como su sanador mientras oramos. Y después escriban aquí al Templo Angelus y díganle al doctor Rolf MacPherson o al doctor Duffy, o solamente escriban al Templo Angelus y díganle lo que el Señor hizo por ustedes. 83. Y si usted es un pecador, acepte a Jesús ahora como su salvador personal. Y si no ha nacido de nuevo, si no ha recibido el Espíritu Santo y necesita ayuda en ese aspecto, venga para acá al templo. Pues estos hombres que han venido en este templo por 30 años, instruyendo a la gente, saben lo que están haciendo, cómo, y ellos harán. Es uno de, digo esto, no me pidieron que dijera esto, pero es uno de los grupos de hombres más finos, unos buenos cristianos trabajadores, honestos, justos, una gran gente verdadera de Dios. He viajado alrededor del mundo y nunca he conocido gente más amable que la he conocido aquí en el Templo Angelus. Y ciertamente se lo recomendaría si pudieran venir para acá. Usted no será confundido con fanatismo. Usted tendrá un evangelio sólido que cree la verdad, que se parará por la verdad. Y los invitamos a que vengan y estaremos felices de ayudarles. 84. Ahora, si están enfermos y afligidos a través de la radio, inclinen sus rostros mientras oramos. Y toda esta audiencia incline su rostro. Oren por esta gente. Hay cientos y cientos de personas aquí en esta noche, a través de la radio, que están orando por usted. Dios de seguro que contesta la oración. 85. Oh Señor, tal vez si nos emocionamos un poquito o nos ponemos un poquito sentimentales cuando empezamos a pensar en las cosas buenas de Dios y que tan seguro estamos de que lo hemos heredado porque Cristo nos los ha dado. Y tenemos como testigo a su Espíritu en nuestros corazones y los frutos de nuestra vida que amamos a los hermanos, que hemos pasado de muerte a vida. Y sabemos que un día, cuando esta vida aquí en la tierra termine, nos iremos a estar con Él. Ese es el deseo de nuestro corazón, de verle a Él y de ver a aquel que aún no hemos visto. Pero solamente hemos visto su presencia por su Espíritu moviéndose, actuando, haciendo las cosas que Él dijo que haría cuando estuvo aquí en la tierra. Señor, mira hasta dónde llega esta onda de radio ahora, a través de estas ondas de éter. Oramos, Señor, que tú entres en ese hogar y en los hospitales y aquellos que están confinados en las camas, y a los cojos y a los manicomios y a los hospitales que tratan el nerviosismo, en donde los psiquiatras lo han tratado tanto al punto que ellos necesitan el tratamiento. Señor, sé misericordioso a este mundo nervioso y neurótico. Dios le bendiga, hermano. Amén, hermana Narcisa. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje, la fe de Abraham. Hermana Erika, por favor, en los párrafos 86 al 90. Dios le bendiga, hermanos. Continuamos con el mensaje, la fe de Abraham, párrafo 86. Y oro que tu espíritu se mueva allá afuera y que sane a cada uno. Concédelo, Señor. Si ellos no pueden estar presentes aquí, hazles saber que tú estás allí. Tú llegaste al vientre de una ballena por un hombre, por uno a un horno ardiente.
fuiste a las regiones de los muertos y llamaste a uno de vuelta a vida después de haber estado muerto por 4 días. Tú eres Dios y la hora viene cuando todos los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo de Dios y saldrán fuera. Señor, que ellos estén enterados ahora que tú los amaste y que tú los vas a sanar. Acepta mi humilde clamor por ellos, mi solidaridad hacia ellos, y por fe coloco la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, entre cada persona y su enfermedad, y pido en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, que sus enfermedades y aflicciones lo dejen. Amén. 87. El Señor les bendiga. Ustedes allá a través de la radio, escriban ahora su testimonio y déjenos saber que ustedes, de que han sido sanados, porque la Biblia dice, ellos vencieron por medio de su testimonio y la sangre del Cordero. El Señor les bendiga ricamente ahora y esperamos verlos mañana en la noche si pueden venir al templo. Continuaremos en la vida de Abraham hasta el viernes en la noche. El Señor les bendiga. Muy bien, ahora vamos a dar un inicio con la línea de oración aquí en el templo y quiero que cada persona que está aquí, que pueda hacer las promesas de orar por estas personas enfermas, que levante sus manos ahora. ¿Cómo podría Dios rechazarlos? Él no puede hacerlo. Cientos de hijos consagrados. ¿Cuántos allá en la radio o en la audiencia visible que está aquí ahora? Ya dejamos la transmisión de la radio. Pero ¿cuántos de los que están aquí han nacido de nuevo? Levante sus manos. ¿Cómo podría Dios rechazar eso? Él no puede hacerlo. 88. Ahora quiero que cada uno incline su rostro y ore conmigo a medida que yo oro por estas personas. Muy bien, vengan, hermana. Dios eternal, envía tu bendición y amor y poder sanador sobre nuestras hermanas para su sanidad. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora vaya regocijándose como hija de Abraham. Señor, en el nombre de Jesucristo, como simiente de Abraham, a través de Jesucristo, impongo mis manos sobre mi hermana por su sanidad divina. Amén. Señor, pongo mis manos sobre mi hermana, mi hermano, mientras confieso ser en el pacto con Cristo, siendo una simiente de Abraham, pido que su sanidad venga por medio del nombre de Jesús. Amén. Ahora solamente empiecen regocijándose a medida que deja la plataforma. Actúe como los hijos de Abraham. Señor, en el nombre de Jesucristo, sana a nuestra hermana. Amén. Padre Dios, en el nombre de Jesucristo, sana a esta, nuestra hermana. Es usted en la audiencia, ¿ven? 89. Hermana Gordon Lindsay, nos sentimos honrados de tenerlo. Y al hermano Culpepper, creo, esta noche sentados allí. El hermano Lindsay una vez me pidió, hermano Branja, solamente tengo el discernimiento con uno o dos, luego deje que el resto siga pasando. En ese entonces no podía hacerlo. Mi nuevo ministerio me lo permitió. ¿Ven? Pero si uno no lo hace de pararse, hablar con las personas, y eso es lo que simplemente me mata, ¿ven? Trato de llegar a aquellos en la audiencia que no tienen tarjetas de oración. Alguien que no tiene tarjeta de oración, y así que, por lo tanto, se orará por los que están aquí. Por aquellos no, ¿ven? Solo para ustedes se dan cuenta. Párrafo 90. Ahora, como esta mujer, yo no sé lo que está mal con ella. ¿Creen ustedes eso? Permítanme mostrarles algo. Esta mujer está sufriendo de nerviosismo. ¿Es eso correcto? Si eso es correcto, levante su mano, ¿ven? No hay ni uno que pase por aquí que no sé. Se me muestre, pero yo solo, si empiezo a detenerme en esas visiones, entonces me empieza a mover. ¿Lo ven? Y después no puedo llegar a todos. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, la fe de Abraham, hermana Reina, en los párrafos 91 al 95. Amén. Mensaje, la fe de Abraham, párrafo 91. Pero no pase diciendo, el hermano Abraham lo ilustra, yo soy hijo de Abraham. Pasen diciendo, no estoy pasando por William Branham,
No estoy pasando por esos predicadores. Estoy pasando a través de la cruz con una promesa. Estas señales seguirán a los que creen. Jesucristo lo dijo. Tan pronto como usted pasa por aquí, eso le da cumplimiento. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Señor. Mañana, gracias, Señor. El siguiente día, gracias, Señor. El siguiente día, gracias, Señor. Un año después, a partir de hoy, gracias, Señor. Eso es. Dios le bendiga, hermana. Vaya y sea sanada en el nombre de Jesucristo. 92. Señor, en el nombre de Jesucristo, sana a nuestra hermana. Créalo. Hermana, fíjese en esto. ¿Cree usted que ese problema de espalda la dejó cuando estaba parada allí en la línea de oración? Si es así, siga su camino, regocijándose, diciendo gracias. Muy bien. Venga, hermana, crea. Usted nunca estará lisiada si puede creer en Jesús. ¿Cree que Él le sanará de su artritis? En el nombre de Jesucristo, vaya y sea sanada. Amén. Venga, aquí viene una mujer con una sombra en ella. Ella se está muriendo. Esa mujer tiene cáncer. Eso es correcto. ¿No es así, señora? ¿Ven? Sí lo tenía. Ahora ya no lo tiene. Solo vaya regocijándose y diciendo, gracias, Señor. Oh, Señor Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Miren, amigos, cuando él pasa por aquí, yo lo creo. No sé si usted lo hace o no. Ese diablo no puede quedarse mientras ustedes estén pasando por esta fe. Y si él se va, continúen regocijándose. Manténganlo alejado. 93. El hermano Branja ora por aquellos en la línea de oración. En el nombre de Jesucristo, que así se ha hecho, Señor. Concédelo, Señor. Oh, Señor Dios, concede la sanidad de este hombre en el nombre de Jesucristo. Esta señal irán a los que creen. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Señor, hago esto en el nombre de Jesús. Amén. Impongo manos sobre este niño y sobre la madre en el nombre de Jesús. Impongo manos sobre la hermana en el nombre de Jesucristo. Estas señales seguirán a los que creen. En el nombre de Jesucristo, que ellos sean sanados, Señor. Amén. En el nombre del Señor Jesucristo, que ellos sean sanados, Padre. Dios bendiga a esta pequeñita y la sane. Padre, en el nombre de Jesús. Dios bendiga a la mujer y la sane en el nombre de Jesús. Venga, hermana, en el nombre de Jesucristo, que ellos puedan ser sanados. Concédelo, Padre, para tu gloria. Amén. 94. ¿Se acuerdan que la otra noche esa joven, muchachita de color que bajó de aquí, de la plataforma? Ella nunca lo captó hasta que llegó allá. Luego el Espíritu Santo se dio la vuelta y la llamó de nuevo y le dijo a ella, ¿se acuerdan todos los que estuvieron? Y la muchachita fue absolutamente, perfectamente sanada allí mismo donde ella estaba parada. ¿Cree usted? Entonces el problema en el corazón no lo matará. Vaya, regocijándose y diga, gracias, Señor Jesús. Amén. Venga. En el nombre del Señor Jesús, que esta mujer sea sanada. Amén. Venga, hermana. Señor Dios, imponemos nuestras manos sobre ella mientras esta gran iglesia está orando en el nombre de Jesucristo por su sanidad. Padre Dios, imponemos manos sobre nuestro hermano en el nombre de Jesucristo. Amén. Padre Dios, acogemos a este pequeño niño en el nombre de Jesús. Permite que sea sanado. Dios, pedimos por la sanidad de nuestra hermana en el nombre de Jesucristo. Amén. Padre Dios, oramos por su petición, por el papá de ella en el nombre de Jesucristo. Amén. Señor, oramos por nuestra hermana en el nombre de Jesucristo. Amén. Padre Dios, oramos por nuestra hermana en el nombre de Jesucristo, que ella pueda ser sanada. Poderoso Dios, en el nombre de Jesucristo, que nuestra hermana pueda ser sanada. 95. Señor Dios, oramos ahora que tú tomes la condición de esta mujer y que la sanes mientras pasa. En el nombre de Jesús, ¿cree usted eso? Usted siempre ha tenido miedo que eso la pueda dejar lisiada,
¿ve? Artritis. Usted tiene miedo que suceda así. Usted tendría que caminar con un bordón por la calle, pero ahora ya no lo tendrá que hacer. Así que solo regocíjese. Usted es una hija de Abraham. Créalo. Muy bien. ¿Lo cree, hermana? ¿Cree que puede irse a comer ahora? ¿Cree que su problema estomacal ha terminado? Muy bien. Vaya adelante. Eso está bien. Y Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje, La Fe de Abraham, Los Ángeles, California, Estados Unidos, día 15 de abril del año 1959. Concluimos en los párrafos 96 al 102. Venga, hermana, oh Señor, oro que tú sanes a nuestra hermana, concédelo en el nombre de Jesús. Venga, oh Padre Dios, oramos que tú sanes a nuestro hermano y lo restablezcas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Señor, oramos que tú sanes a nuestro hermano en el nombre de Jesús. Ustedes en la parte de atrás que están orando por ese predicador que tiene cáncer, no se preocupen, él estará bien. En el nombre del Señor Jesucristo, oro que tú sanes esta persona en el nombre de Jesús. Amén. Señor Dios, oro que tú sanes a nuestro hermano y lo restablezcas en el nombre de Jesús. Concédelo, Señor. Venga, Señor, sánalo, quita su problema de espalda y restablécela en el nombre de Jesús. Oramos. Venga, oh Padre Dios, oro que tú sanes a nuestra hermana en el nombre de Jesucristo. Impongo manos sobre ella. Muy bien, Señor, oro que tú la sanes y restaures todas esas cosas que Satanás le ha dañado por medio del nombre de Jesús. Amén. Venga, hermano, oh Señor, oro que tú sanes a este pequeño hombre lisiado y que pueda restablecerse en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, hermano. Señor Dios, oro por nuestra hermana en el nombre de Jesucristo que pueda ser sanada. Amén. Párrafo 97. Si ella no puede, solamente dejen que el hombre venga allí y se siente en el catre. Yo le traeré. Yo iré. Oraré por él. Hermana, pase adelante, querida hermana. Muy bien, las personas en catres y camillas, mientras están esperando en la línea de oración, yo bajaré y oraré por ustedes ahora. El hermano Branham ora por aquellos en los catres y camillas. Párrafo 98. Oh, Señor Dios, concédelo a este hombre que pueda caminar y que arroje ese bastón y se vaya caminando regocijándose en el nombre de Jesús. Oh, Señor Dios, oro que tú sanes a esta pequeña mujer y la restablezcas en el nombre de Jesucristo. Concédelo, Señor. Venga, hermana, crea en Dios. Su problema de corazón se irá y será sanada. En el nombre de Jesús, concédelo, Señor. Dios le bendiga, hermana. La artritis la dejará, si puede creerlo. En el nombre de Jesucristo, que así sea. Venga, mi querida hermana, en el nombre del Señor Jesús, impongo mano sobre ella y ruego por su sanidad. Párrafo 99. Venga ahora, venga, hermana. ¿Tiene miedo de morir? Pero solamente es su corazón que le está molestando. Señor Dios, oro que tú la sanes en el nombre de Jesús. Amén. Venga, querida hermana, en el nombre de Jesucristo, que ella pueda ser sanada. Amén. Venga, mi hermano. Señor Dios, en el nombre de Jesucristo, permite que mi hermano pueda ser sanado para tu gloria. Amén, Señor. Concédelo, Señor. Muy bien, venga, hermana. Usted ha sido perturbada mucho tiempo por esos nervios. La tiene toda despedazada. Usted crea ahora, Señor Dios, que este conjuro le deje esta noche en el nombre de Jesucristo, que pueda irse y ser sanada. Párrafo 100. Venga, querida hermana. Ha estado lisiada por mucho tiempo, pero crea ahora en el nombre de Jesús que Él pueda sanarlo. Amén. Dios bendiga a esta hermana y la sane en el nombre del Señor Jesús. Amén. Venga, querida hermana, en el nombre de Jesucristo que ella pueda ser sanada. En el nombre de Cristo oro que tú sanes a esta mujer mientras esta gran iglesia está orando en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo, sana a este pequeñito, Señor, y restablécelo. En el nombre del Señor Jesús, oro por esta mujer que tú la sanes. Señor Dios, oro por la hermana que tú la sanes. En el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Quiere ir a comer?
Hágalo, coma entonces su cena en el nombre de Jesucristo. Amén. Eso es lo que quería que le dijera. Eso es correcto. Vaya y coma. Párrafo 101. Ahora en el nombre de Jesucristo, que ella pueda ser sanada. Señor Dios, oro que tú sanes a esta mujer en el nombre de Jesús. Dios bendice a esta pequeña dama y sánalo en el nombre de Jesús. Sana a esta pequeña hermana, Señor, en el nombre de Jesús. Oro por esta mujer, oro que tú la sanes y también a su ser amado, Señor. Sánalos en el nombre de Jesús. Amén. Dios bendiga a nuestro hermano y sánalo en el nombre de Jesús. Dios bendiga a nuestra hermana y la sane. En el nombre de Jesús, divino. Amén. Párrafo 102. Aleluya. Aleluya. Alabanzas sean dadas al Señor Dios, al que está, Jesucristo el mismo ayer y hoy y por los siglos. Su poder omnipotente está aquí, su omnipresencia. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿Quién no quiere recibir a Él y creer por su sanidad? ¿Cuántos de ustedes, hijos de Abraham, creen en Él? Póngase de pie. Amén. Póngase de pie. Lo digo en el nombre de Jesucristo. Reciban su sanidad. Levanten sus manos a Él, ustedes estrellas de la mañana, ustedes hijos e hijas de Abraham. Llamen a todo aquello que es contrario como si no lo fuera. Jesucristo lo sana. Levanten sus manos y alábenla y denle a Él la gloria a todas las personas porque Él está presente. Amén. Glorioso mensaje, glorioso tiempo que vivimos de esta manera, mis amados hermanos y hermanas, hemos terminado con este glorioso mensaje titulado La fe de Abraham. Los Ángeles, California, Estados Unidos, día 15 de abril del año 1959. Que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones, mi amado hermano. Tenemos tiempo todavía. Vamos a pasar a un nuevo mensaje titulado El Omnipotente. Servicio realizado en Los Ángeles, California, Estados Unidos, día 16 de abril del año 1959. Es realmente para nosotros un privilegio de continuar con la lectura de estos gloriosos mensajes. Iniciamos con este nuevo mensaje, hermana Rosalia, en los párrafos 1 al 5. Hermana, ¿se me escucha? Dios le bendiga. Sí, hermana, confirme. Ya, continuando con el mensaje, el omnipotente, párrafo 1. Nuestros rostros para orar. Dios Todopoderoso, es con corazones agradecidos que nos inclinamos ante ti esta noche para ofrecerte la mera adoración de nuestro corazón por haber enviado a Jesús a la tierra. Para que podamos ser redimidos y un día tener el privilegio de ver a aquel que nos salvó. Estamos aquí esta noche. Nos hemos reunido en su nombre porque Él ha prometido que donde estén dos o más reunidos en su nombre, Él estaría en nuestros medios. Y entonces, si nos ponemos de acuerdo en cualquier cosa, nos sería concedido, Señor. Estamos perfectamente en acuerdo esta noche. Que si hay alguien en este edificio que no es salvo, que esta noche sean salvos. O alguien que esté escuchando por la radio, que sea salvo esta noche. Sana a todos los enfermos y afligidos y recibe gloria para tu nombre, porque somos tus siervos y estamos aquí para servirte a lo mejor de nuestro conocimiento. Ahora nos encomendamos a nuestros espíritus, nuestro pensamiento y todo lo que somos lo encomendamos en tus manos para tu servicio. En el nombre del Señor Jesús lo pedimos. Amén. Pueden tomar asiento. Párrafo 2. He estado sentado en el carro disfrutando de la banda que tocaba y a la señora Piper siempre disfrutamos mucho su mensaje en los cantos y luego escuchar al hermano David hablar, que siempre es una inspiración para mí escuchar a ese guerrero del Señor hablar lo que piensa sobre el Señor Jesús. Ahora, él está llevando a cabo los servicios aquí cada mañana, creo alrededor de las 10 en punto. Y yo estaba hablando con los muchachos de las cintas y se están llevando las cintas de eso. Y dicen que me guardarán cada una de ellas para que pueda escucharlas todas después que lleguemos a un lugar donde pueda tener la oportunidad de escucharlas.
y estoy seguro que él las hará bien. 3. El hermano Duplessis. Llevo varios años conociéndolo. Él lleva más tiempo conociéndome a mí que yo a él, porque él estaría en las reuniones y yo sin saberlo. Pero conozco a su familia y todos son excelentes cristianos. Cuando estuve en Sudáfrica, su hermano fue mi intérprete, un excelente caballero cristiano, y me gusta el espíritu de David. Ahora, él se ha ido, así que no me escucha, pero me gusta su espíritu, tan gentil, directo al grano, comprometiéndose por nada, pero aún así gentil con ello, me gusta eso. Ustedes saben, Jesús no era un afeminado para nada. Él no era del tipo de persona afeminado. Él era un hombre, sin embargo, podía hablar directamente al grano, más sin embargo, con gentileza. Y cuando veo a una persona que puede hacer eso, simplemente pienso del Espíritu de Cristo que está en ellos. 4. Así que el hermano Duplessis estará predicando mañana de nuevo y pienso que mañana en la noche me estaba diciendo si tiene que ir. Se tiene que ir. Lamento no haber podido hablar un poco con su esposa. Ella es una de las damas más amables. La conocimos en el desayuno la otra mañana y era una dama tan agradable, una típica y genuina mujer africana. El señor mediante, espero estar en Sudáfrica este año con el hermano David en otra gran campaña, donde pienso que allí fue la reina de las campañas que jamás haya celebrado para el Señor. Fue donde 30,000 paganos nativos en Manta aceptaron a Jesucristo como salvador personal una tarde. 30,000 paganos marcados como nativos en Manta, puros, y nunca habían escuchado antes el nombre de Jesús, que yo sepa. Y ahora no eran todos nativos, algunos de ellos eran, afirmaron que unos 10,000 maometanos, ¿ven?, estaban en ese grupo. Párrafo 5. Hace unos años estuve hablando con el misionero y él estaba hablando de esa única joya preciosa. Llevaba tantos años en el campo misionero y había ganado un solo maometano. Son los más difíciles de ganar porque son de los viejos medopersas que no cambian. Y su religión es superior y dicen que es la mejor. Y uno simplemente no puede cambiarlos, pero cuando, pues miren, donde pienso que hemos cometido nuestro error. No hemos hecho lo que Jesús nos ordenó, ¿ven? Miren, fuimos e hicimos iglesias y tuvimos denominaciones y tuvimos escuelas y eso está bien. Pero Jesús nunca comisionó a su iglesia para que hiciera exactamente eso. Fue que predicara el evangelio, sanara a los enfermos, levantara a los muertos, limpiara a los leprosos. Esa es la comisión, ¿ven? Y hemos hecho otras cosas aparte de eso. Y esa es la razón que el evangelio no ha salido de la manera que debería. Regresemos a las órdenes generales, hermanos. Es correcto, regresemos a la orden. 6. Cuando yo... Amén, hermana. Dios le bendiga la lectura. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga. Amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Hemos concluido con este compañerismo. Si el día de mañana hay un día más, continuaremos con la lectura de este mensaje, El Omnipotente, servicio realizado a Los Ángeles, California, Estados Unidos, día 16 de abril del año 1959. Vamos a despedirnos, mi amado hermano, tenemos más adelante servicio de culto. Gracias, Padre Celestial, una vez más, Señor, por esta gran oportunidad, por este privilegio, Señor, que tú nos das, Señor, de comernos el libro. Cumpliendo la profecía de Apocalipsis 18:11, Señor, tú prometiste en este último tiempo una novia perfecta, Señor. Señor Dios, tenga misericordia de cada uno de nosotros. Que sea tu voluntad lo que hacemos, Señor. Muchas gracias por este tiempo maravilloso que tú nos has dado, Señor. Apocalipsis 18:11, siendo Juan el tipo de la novia, tuvo que comerse el libro, Señor. Y profetizar nuevamente para tribus, lenguas, naciones y reyes. Oh Padre amado, esta tarde hemos conocido muchas cosas que tú mismo has abierto tu palabra en nuestros corazones, oh Padre. Permite que no nos olvidemos, Señor. Guíanos, Señor, en cada momento, en cada instante, Señor, que tu palabra sea omnipotente, omnisciente y omnipresente en cada uno de vosotros. Tú,
necesita este programa, ya antes de que se haya formado este mundo invisible y el mundo visible, oh Padre. Muchas gracias, Señor. Si hay un día más, estaremos nuevamente continuando con este glorioso compañerismo que tú nos has puesto en el camino, oh Padre. Muchas gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Jehová de los ejércitos, la congregación de los primogénitos, mis hijos en el cielo. La novia del Cordero, Jerusalén.
Oh,